Buenas, 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 ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se ve? Así arrancamos. No sé qué número de sesión es, ¿62, 63?63, ¿no? Oh, un montón. Bueno, bienvenidos sean todas las personas a la sesión 63 de nuestra querida aventura en las nieblas de Anuren. Y vamos a empezar con los anuncios rápidamente, que tenemos un par. Mañana los esperamos con el Jardín de los Presentes, donde vamos a ver qué estuvo haciendo Pau Pau durante la última noche en la que la Coterie estuvo trabajando para que no haya una guerra o algo por el estilo. Esto es a partir de las 9:30 de Argentina. Lordi va a estar dirigiendo el anteúltimo episodio antes de sus vacaciones. Así que espero que lo tengan ganas de ver y se sumen al stream. Bien. Esta semana vamos a tener triple rolito. Tenemos esta sesión hoy, el viernes vampiro, y el domingo tenemos una sesión de los embajadores de D&D, de los cuales formamos parte. Va a estar jugando Chris, va a estar jugando Agustín y Adria, que está por ahí en el chat. Gracias, Adria. Vamos a jugar una sesión de una de las aventuras oficiales de D&D. Ya lo vamos a contar en ese día. Acá está. En mayo y junio, en las vacaciones de Lordi, vamos a estar haciendo lo que llamamos Happy Hour de One Shots. Vamos a invitar a comunidades amigas nuestras y vamos a jugar juegos raros durante el horario de vampiro. Así que va a estar buenísimo. Vamos a hacer lo más extraño que podamos y la vamos a pasar genial. Todavía no está del todo definido. En esta semana ya debería. Bien. En mayo empieza un nuevo stream de la taberna. Estamos muy contentos, hubo mucho trabajo, hubo mucho, mucho cariño en llevar adelante este stream y tenemos un montón de ganas de verlo. Falta muy, muy poquito para que salga. No queremos adelantar nada, pero vamos a ir revelando ahora en estos días hasta que se dé la fecha de inicio. Queremos agradecerle a WJ Laser por ser nuestro sponsor para nuestros videos. El link de su tienda de Instagram va a estar en la descripción. Si usan el código de Aventureros van a tener un descuento. Tiene de todo: torre de dados, bandejas, minis, mapas, huevos de dragón. Un montón de cosas, súper económico, re buen material. Y como ya dijimos antes, formamos parte de los embajadores de D&D en Latinoamérica, una iniciativa que une a diferentes creadores de contenidos. El link está en la descripción, es un grupo de Facebook al cual se pueden unir y encontrar discusiones de D&D, charlas, buscan mesas, mesas presenciales, que eso siempre, siempre lo menciono porque me rompe la cabeza que ya lo hayamos logrado, digamos, conseguir. Y un montón de cosas más, todo relacionado con D&D, ahí está el link en la descripción. Y eso es todo con los anuncios. Como es costumbre, en nuestro querido stream de D&D, todas las aventuras empiezan con las escenas del capítulo anterior. Y yo no hago nada en esta parte, de esta parte se encarga el grupo, yo solo pongo musiquita, ahí va. Me encanta cómo todos se mutearon. Sí, todos instantáneamente se mutearon. Yo estaba muteada desde antes. Les toca a ustedes. La última vez, lo que sí iba a decir, que la última vez lo dejaron a Cristeca solo y se la bancó como un campeón. Guau, 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 Es guau. verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Para. Pachi No es que lo ayudó. dejamos solo. Él empezó a hablar y no dio un segundo de pausa. Lo hizo tan lindo que estaba bueno que siga hablando. Ya me está saliendo cayendo adentro. No sé, nosotras no pudimos meter palabra. Él se mandó a hablar. Ahí Yo no está. quería arruinar el relato. Reformulo, Estaba reformulo. inspirado. ¿Cómo vamos a cortar esto Por ello que rápido? hoy hago un Reformulo. voto de Ahí silencio va. por los próximos minutos. Está bien, está bien. Así que hoy tienen todo el espacio que necesitan. A ver. Y Bueno, Luciana se mutea. peleamos mucho. Sí. Fue muy divertido. Sí. Encima la anterior sesión, la puta madre, fue la de 4 horas. Bueno, a ver. Arrancó re intenso, porque encima León nos hizo hacer las tiradas de los personajes que estaban peleando. Creo que las tres que tiramos de vida arleana fueron horribles, incluso salió un 1. Casi Sí. pierde, pero la segunda ronda de tiradas, no sé cómo, creo que ahí salió un 20. Arleana se le repuso el Dragonborn negro y lo dejó tirado en el piso con la mandíbula toda chueca, estaba hecha mierda. Pero sobrevivió su honor.
Después Manrel. Manrel fue más siniestro. Manrel fue full. No sé qué me está pasando acá, pero tengo que desfigurarle la cara a golpes a este tipo. Se sintió en la taberna y como que creo que lo separó Jagger o le tuvieron que decir, che, Manrel. Estaba muy metido en el club de la pelea, sí. Contra Jared Leto. Como Manrel tenía ganas de destruir al sí, no era bonito la persona contra la que estaba peleando. No, y aparte, como que todos se quedaron medio callados de che, alguien puede hacerse cargo del chico. Ya no era entretenido. El chabón estuvo ahí haciendo catarsis con la cara del pirata. Siento eso, no le preguntamos, pero sí. Después vino Jagger. Y ahí fue muy interesante porque les pasó de todo. Jagger se enfrentó nada más y nada menos con una de... O sea, el tipo de personas que le agradan, que se ve que se lleva muy bien con los enanos. Y pudieron sentirse ahí piel a piel, literal, entre puños. Jagger recibió alto puñetazo en, bueno, la entrepierna. Es cierto. Me había olvidado yo de eso, y se la rebancó. De rodillas le empezó a boxear al enano, en medio de un mar de vómito, pasó un perro que los quiso morder, les tiraron cosas desde los espectadores, o sea, no, fue terrible. Y se la rebancó. Increíble pelea. ¿La verdad? No sé en cuánto quedó esta mina, pero... Oh, sobre la barba de la madre, era... Ah, la parte que le gritó y que aparte Chris lo hizo hablando en enano, que algo de tu mamá tiene más barba que vos, y el enano se reenojó y dijo, no se habla de las madres del otro, y bueno, ahí fue todo en decadencia. Después le tocó a Ailes. Que originalmente se iba a enfrentar con un mediano. Sí, terrible. Hasta que el destino miró fijo a León. Con capucha violeta. Ese destino mala onda que se hace pasar por DM amable, pero en realidad es maligno por dentro. Por fuera, por todos lados, por los poros. Sí. Sí. León en el fondo es bueno, pero él está sentado en el living. La cuestión es que te puso un tritón enfrente. Y tritones, primero, creo que re alto, lo podía agarrar a Baggins. El primer golpe te hizo 26 de daño. El primer golpe me sacó la mitad de mi vida, sí. 26 de daño y un pedazo de cara. No sé cómo fue eso. Debe haber tirado crítico. Sí. Ay, debe haber tirado un re contra re mil crítico. Maldad. El primero. Maldad de los ojos de León. Apenas no se ve por la ranurita. Pero esto fue re divertido. Jagger se puso atrás de Baggins, se sentó como una silla disimuladamente, tiró su magia, su aura mágica paladinesca y fue como, bueno, ¿sabes qué, Baggins? Mágicamente vas a recuperar un poco de vida cada ronda. Yo y eso le dio más bronca al tritón. Tirando curación. Si vos te curás, viste el problema tuyo. Yo no estoy haciendo nada. Estoy acá. Sí. Yo soy un poquito acá de healing. Así que se recalentó, tiró la nueva de oscurecimiento, no se podía ver nada, le pasaron un arma, sí, posta, Karen gritó que era trampa, todos se calentaron. Karen se paró en el techo, intentó tirarle cositas, no sirvió. No sé, Lou, cómo siguió vivo Baggins, no, te juro que no sé. Fueron los cocos, capaz. Los cocos ayudaron mucho, esos cocos random de tirados por la taberna. Sí. Tiraron lo de la taberna un montón de veces, la de los cocos la sacaron muchas veces seguidas. Sí, esa fue, creo que vos tiraste esos 10. Pero encima eran dos tiradas, era que salga el coco y que te lo den a vos. Claro, fue muy justo. Sí. En medio de eso se quiso meter un tabaxi, quiso pegar la calle, ni que estaba re caliente, yo no estoy jugando acá, sí. Y dijo, ¿sabes qué? Está acá en el techo, y bueno, lo tiró al techo. Después de nuevo vino otro pirata enojado. ¿Qué le hace a mi amigo? Bueno, te tiro a tu amigo. Amigo, mal de palabras. Bla. Sí, amigo, en la cara. Pero ahí llega el momento justo del final de la batalla, en la que... Impresionante final. El que hace una técnica estilo Jagger, porque le dice algo re feo, no me acuerdo qué. No llegué a decir nada. Ah, mirá, pensé que sí. Tenía algo pensado, pero bueno, no...
estábamos muy metidos en todo como para... En la venganza, sí, en la venganza racial, básicamente. Claro. La cuestión es que le pega a Baggins y cae porque está re cansado, y Baggins también cae, pero... Pero... cae en los hostiles. Y Baggins empieza con los ojos cerrados, como con la lengua afuera. ¡Ey, sigo parado! Lo agarra Chagas y se lo lleva. Una mosca se le paraba en el ojo. Pero... Eso fue la pelea a muy grandes rasgos. Sí, bueno, sí. Y la semana en lo de Barney. Sí. Después vino el Capitán Pirata, muy honorable, nos dio toda la información que queríamos. Que bueno, habían dos Team Flints importantes que sabían más cosas de los planes de Sir Amur. Nos contó unos chismes también. Bueno, que los Grunts feos que estamos buscando habían sido como desviados de su camino por Garra de Fuego, que lo había hecho a propósito, y están en una pequeña isla al sur que no está lejos y que se puede llegar por cosa de reunirnos con ellos. Nos dijo que el mar de que rodea a Gakshakota está tranquilo, porque bueno, hay una flota gigante yéndose allá, solo está Garra de Fuego. Y después que hubo una especie de rebelión, unos motines en la flota porque había muchos presos, niños, capaz algún preso político, no saber, y bueno, varios barcos de la flota se fueron para varios lados. Ahí ya nos contó la hermosa anécdota de que, bueno, el general Marbrilias, este chabón Tiefling, que es el general de la flota, es conocido como el carnicero de Manarón porque es un tipo muy simpático. Le regalaba corte de carne a todos los huérfanos. Claro que sí. Los huérfanos, ¿de dónde venía esa carne? Claramente. El león horrorizado. La cuestión es que ahí nos dimos cuenta de, no sé, estaba Freely. Fuimos a buscarla al barco porque nos dice uno de los taberneros: no, está en el barco. La encontramos re bien a Freely en su salsa, comandando y dando órdenes a gente que arreglara el barco. Manager ahí en su salsa, dando órdenes, o hace esto, o hace aquello, vení para acá, ustedes se encargan de tal cosa. Es como si en esta isla no hay un astillero, voy a hacer mi propio astillero. Sí, literal. Un pan arreglando el barco. Yo creo que estaba tan concentrada en todo esto que por eso ignoró los pequeños galgos que le tiró Jagger ahí. Ignoró, los sacó de la patada esos galgos. Bueno, ya me da asco, le digo. Claro, es como, no, qué surda. Uno intentando y forzándose. Me cago en el saco, le dijo básicamente. O sea, deja de insistir. Sí. No va a pasar. Volvieron ahí a, creo que a la taberna, a dormir. Que se despertaron todos en cualquier hora, porque bueno, no era de noche realmente, pero se despertaron, se separaron, y como que quedaron que Jagger, Edubra, el Bonte y Gabagis y Kaiden iban a buscar estos Tieflings. Y nos fuimos por el camino en la jungla, el resto creo que iba a quedar. No recuerdo qué iba a ser el resto. Bueno, ahí Baggins se dio cuenta de que estaban sacando un montón de material de la jungla, descubrió herramientas también. Estaban construyendo algo para mover algo pesado. Estaban haciendo algo pesado. Y seguimos el camino y vimos cruzando un puente que en la distancia había un campamento. Sí. Y digo, bueno, nos desviamos, sí, nos redesviamos. Vamos al campamento. Ahí le pasó el coso raro de las lianas a Jagger. Que del tatuaje que le hizo Murk, el Firbol, salieron unas lianas, estilo, más acordar a la espada de Finn, ahora que lo pienso, de Hora de Aventura. Salieron unas lianas y como que Jagger se quedó, ok, voy a guardar mi espada porque no sé qué es esto. Ahí te pasa. Sí. Y No, todavía no terminamos. Porque después llegamos al campamento. Y ahí es cuando terminó la sesión, el campamento con una dragón tortuga. Terrible. Un dragón tortuga siendo desmantelado, desguazado. Mal, esa es la palabra, desmantelado el pobre chaboncito. Sí. Y el dragoncito murió ahí tratando de proteger su huevo. Sí, pobrecito. Y ahí cortamos. En efecto. 4 horas.
y pico de sesión. Estuvo buenísima esa sesión, pasó de todo. Ay, por favor, sí, todo lo que pasó. Bien. Increíble. Denme un segundito que pongo la musiquita correcta. Yo escucho la música bajita, ¿el resto también? Sí, hay ruidito de fondo. Es okay. La de Roll20. Mira, no la escuché. Yo ya dice, trabajaba en una carnicería antes de ser pirata. Sí, claramente, ese era. Por eso fue el carnicero. Claro. No era por otras cosas. Claro. No, no. Bueno, pero que repartía bife seguro. Sí. De eso no hay duda. Bien. Sí. Y así vamos a comenzar hoy. La escena final de la última sesión es la siguiente. Déjame acomodar un poquito más esto. Ahí va. Creo que se ve negra esa parte. A ver, tendría que ser así. Y extraño. Segundito, que no me gusta cómo está quedando esto. El perfeccionismo. Sí, perdón. Sí, bueno. Yo no sé qué, yo lo veo todo perfecto acá, porque estoy yo en algo. Bien, Ahí está. Revisando en el stream que tiene sí. Un centímetro de línea. Hay una línea, me molestaba, ay, perdón. Claro, pobre. Bien. ¿Qué pasa? Ahora sí. Entonces empecemos. En efecto, como bien dijeron, cuando subieron el médano de arena esquivando hojas de palma y diferentes palmeras y otros vegetales claramente de la playa, se encontraron con el campamento de lo que parece ser un grupo de tabaxis desmantelando un dragón tortuga muerto. Debajo del dragón tortuga, huevos rotos, pequeños dragoncitos bebés tortugas que se alcanzan a ver quietitos, sin respirar. Y los tabaxis están yendo y viniendo con sus máquinas, sacando carne, órganos, pedazos de caparazón. Parece que están trabajando mucho. Y en la distancia, un barco. La última pregunta que les hice al grupo, y fue la pregunta que de hecho terminó la sesión, fue... ¿qué iban a hacer? Bueno, como lo ensayamos, bola de fuego... Tengo bola de fuego. Quedan los dos a mirar a los dos. Por si las dudas le agarra del cuello de lo que sea que tenga Dur, como quédate quieto, no te muevas, no te tire a ningún lugar. Y los va a mirar a Jagger y a Vines. Como qué quieren hacer. Jagger es la primera vez que ve esta criatura. Estupefacto completamente. El corazón le late muy rápido. Solamente con pensar en lo magnífica que tiene que ser esa criatura moviéndose debajo del mar. Y desearía esta vez tener uno de esos hechizos que Kaiden hace de respirar debajo del agua para poder verlo moverse en el mar. Pero aleja sus pensamientos rápido de eso. Y trata de sentir, o de que a lo mejor algo le pueda susurrar, ¿qué es esta situación? Trata de entender con sus sentimientos, sus emociones más profundas, qué es lo que sucede en este lugar. Y voy a hacer una tirada de naturaleza. Dale. Mirá cómo arrancamos, ¿eh? Oh, ven, a ver. Buena, 23. Oh, ok. Ante la inmensidad de esta criatura, que parece tan grande como el océano ahora que vos estás de cerca. Es inmensa y es en efecto hermosa. Vos la ves y es uno, probablemente sea el animal más grande que Jagger jamás vea en su vida. Y... además... Este hermoso animal está siendo... fue víctima de las criaturas que lo están desarmando. Esto no fue un acto 100% natural.
que hayan muerto de esta manera. Los dragones tortuga, vos imaginás que bestias de este tamaño suelen tener muertes brutales porque si algo las mata tiene que ser más grande que ellos. Pero esta no es la manera de que un dragón muera. Realmente, probablemente estaba protegiendo sus huevos. Muchos huevos que tardarían muchísimo en alcanzar ese tamaño. Así que este dragón debe tener cientos de años. Seguramente cruzó todo el mundo nadando. Tal vez sin que nadie lo moleste por, no sé, 200, 300 años. Y ahora está acá destruido. Una muy, muy antigua parte del mundo yace a los pies de Jaeger. Con tal vez su futura progenie bajo sus garras. Adelante ustedes, quiero meditar un segundo. Yo también, dice Dur, y se queda quieto. Leon, yo quiero ver qué tipo de tareas están haciendo los tabaxis. Bien, los tabaxis están manipulando las máquinas esas que ven ahí, esa polea, ese taladro. El que está usando el taladro está sacándole de a pedazos. Vieron que el caparazón se forma de a trozos. Bueno, está tratando de remover esos pedazos, esos trozos enteros. Hay otro que se mete adentro, sale todo lleno de diferentes líquidos, en su mayoría sangre, y saca cosas, órganos o carne, o incluso tejido. ¿En el barco ese que está ahí se ve más gente? No, el barco ese es un barco de transporte pequeño, es muy muy chiquito. El barco grande estaba en el agua. Bien. ¿Y Kaiden logra identificar a simple vista cómo o de qué manera terminaron con algo? Para ella es fácil, es gigante y parece terrible. De la misma manera hay que matarlo, o sea, logra identificar con qué lo eliminaron. Hace una tirada de investigación. Bien, buena sospecha. Es realmente difícil lidiar con nuestros monstruos, sobre todo en el agua. Principalmente en el agua, que es donde pasan la mayoría de su tiempo, salvo cuando ponen huevos. El dragón presenta diferentes heridas o diferentes armas clavadas en su cuello, en sus garras, incluso en el caparazón, pero son cosas viejas que de alguien que alguna vez intentó atacarlo, que no le interrumpe su vida diaria para nada. Lo que mató a este dragón fue un golpe al caparazón. Algo le pegó tan fuerte, tan fuerte que rompió ese caparazón. Ok. Kaiden va, como ve que, bueno, tanto Edur como Jen están meditando un poco, Kaiden se va a... Edur está como no sabiendo qué hacer. Bueno, va a aprovechar que está ahí entonces y le va a decir... Va a decirle a Baggins, pero bueno, para que escuche también Edur. Todos estos tabaxis parecen muy concentrados en las tareas que están haciendo cada uno, pero lo que noté es que parece que lo que terminó con la vida de este ser fue un golpe. El golpe ese que, bueno, hizo esa puerta, ese umbral, arriba de él, desde donde están sacando toda su carne. Eso parece que fue lo que lo... Bueno, finiquito. Ajá. Pero no veo dónde lo tienen o qué es. Puede ser que lo hayan encontrado muerto, en vez de que hayan tenido algo con alguien, algo. Lo dudo, Baggins. Vos viste, vos nos contaste todo lo que estuvieron sacando y parece que están... Sí, pero puede ser que hayan aprovechado, no necesariamente. No sé si cuenten con algo. Si, o sea, si tienen algo como para bajar esto de un golpe...
pensaba. Sí. Por eso quiero pensar que le mando aquí. Sí, que tal vez el dragón se peleó con un gigante. Es que si se peleó con un gigante, lo raro es que no. Bueno, solo por lo que he visto que pasa, por lo general en la naturaleza, ¿por qué no se lo comió? Pero sí. No sé. Puede haber sido un cañonazo. Ah. Eso podría tener sentido. Quizás salió a comer algo y volvió porque había peligro, porque estaban esos huevos ahí. Y volvió malherido y ellos aprovecharon porque está el otro barco allá a lo lejos. O tal vez sabían que estaban los huevos y los usaron como carnada para que venga la madre. Sí, también puede ser. Ay, qué lástima. Pero bueno, ¿ustedes quieren hacer algo con esto? ¿Le robamos? Y esas herramientas son muy lindas. Las opciones que ustedes tienen serían a volver por el mismo camino y avisarle al resto lo que está pasando en este lugar. Y segundo, volver hasta el puente y seguir el camino hacia el final de la isla, tratando de encontrar a los tieflings. Hay una tercera opción, pero no se las recomiendo. ¿Cuál? Espada afuera. Acompañarme en lo que estoy a punto de hacer. ¿Qué es lo que estás a punto de hacer? Porque capaz que es... algo prohibido para los lugareños y se pueden encargar los lugareños. ¿De dónde saca la espada? Ah, te quedas quietito ahí todavía. ¿Pero si nosotros estamos en este lugar, somos lugareños? No. No, tenemos que haber nacido en el lugar para ser lugareños. Gracias, Fahins. ¿Y dónde está? No. Funciona así. Sí, funciona así. No, porque yo soy de Gallaca, no soy de esta isla. ¿Qué es lo que querés hacer, Sheger? Quiero hablar con esas personas. ¿Y si sale todo mal? ¿Y si sale todo mal? ¿Puedo tirar mi relámpago? Podemos usar magia. Segunda. Leon's consulta, ¿la espada que tenía Edur era una espada mágica o era simplemente una muy buena espada que le daba magia? Era mágica. Era mágica, sí. Ok, ok. Nunca puedo usar Magic Weapon. Nunca. Jamás. Yo sé ahora que vais tenga su magic weapon. Corte y todos los es que se consiguieron armas mágicas, todos. Justo la espada de Dur era una espada que se la regaló Cal. Él decidió seguir usando su estoque oxidado. Yo quiero decidir mi espada no es mágica, ¿eh? Pero tu escudo sí. ¿Querés ayudar a Dur? No, vos. Vos tenés cientos de vida. Gracias, ¿eh? De nada. Así son. Paladín level 11 versus guerrero level 2. ¿A cuál hay que ayudar más? Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Dice Edur. En fin. Bueno, igual me voy a acercar a Edur. Edur está ahí. ¿Qué vamos a hacer? Bien. Yo te... Edur, escúchame. Y escúchame con atención. Yo te voy a dar algo. Y lo tenés que hacer con mucho cuidado, porque lo hice recién. Bueno, dale. Ok. Rain saca una... ¿Cómo se llama esto? Me sale Bolt. Una tuerca. Grandota. Ok. Bien, grandota. Y se la da duro. Esa... con cuidado. Agarrarla con cuidado. Porque eso puede explotar. Pero si lo usas bien, vas a dirigir esa explosión a los que están allá. Ok. Baggins tiene granada entonces ahora. No es una granada porque tienes que... no se tira.
Concentra, vos agarrá el objeto. No, no lo hagas ahora, ¿eh? Te explico cómo lo usas. Concentrate dónde crees que esté la explosión, digamos. Ahí lentamente se pone atrás de Jagger. Y va a pasar. ¿Ok? Ok. ¿Y qué ahora? No, ahora tú. Ahora nada. Ok, qué bueno. En caso de que haya una pelea, también vas a tener eso con que defenderte, atacar. Así. No lo tires donde está Jagger. Poderosito, sí. Ten cuidado. No hace que me arrepientes que te he dado tanto poder. Ok. A fines mecánicos, lo que acaba de pasar es que Owens usó el spell storing. Me olvidé el nombre. Spell storing item. Y en el spell storing item está Flutter. Que es. Voy a ponerlo en el coso. Como. El perro de la taberna. Sí. Escucha, Erika. Yo te es una explosión de sonido. En un radio de 10 pies con un rango de 60 pies de distancia, las personas que están en el área tienen que hacer una tirada de salvación de constitución. La dificultad es tuya, ¿no? Qué buena pregunta, señor DM. Me imagino que sí. Reglas. La criatura puede tomar una acción para usar el. Usa mi modificador de spellcasting. Así que yo calculo que también usará mi dificultad. ¿No sí, dice? Sí. Pero bueno, tiene mi más 9. No, tengo más 5, más 9 el spell attack. Tiene mi más 5 para la tirada de coso. Es una acción. No cuenta como acción mágica. Bien. O sea, le consume la acción usar objetos, sería. Claro. Perfecto. Dale. Bueno, Edur queda mirando la tuerca esa. ¿Vamos ahora? Yo diría que sí. ¿Por qué retrasar más? Bien, pero quizás no convenga que vean que van acompañados. La sugerencia sería, yo me quedo acá esperando y si veo que pasa algo feo, reacciono desde acá. Si así lo prefieren. Entonces, ustedes pueden quedarse escondidos en este lado. Yo puedo ir a negociar como... ¿Qué es lo que les vas a plantear? ¿Qué crees? Claro, ¿cuál es tu negociación? Ajá. Mi negociación es, no reparto los golpes suficientes. Sí. Se alejan inmediatamente del lugar y dejan de profanar el cuerpo de esta sagrada criatura. ¡Ay, va! No van a estar contentos con eso. No van a estar contentos con eso, pero yo tampoco estoy contento. Bueno, ¿podés decirles que si no se comportan, les explotamos el barco? Y ahí vos, Edur, te concentras. Yeah. ¡No ahora! Ok, me gusta. Tal vez me estoy arrepintiendo de... Es lo que te preguntaba. ¿Cuál es la señal para que ustedes exploten el barco? Y si veo que te van a atacar, le voy a decir a Dur que lo haga y yo también voy a intentar explotar. No sé, emplea tu espada en tu escudo como para... Es muy genérico. Necesito decir alguna palabra. Freely, ¿por qué no me amas? Sería muy extraño. Quizás eso saque de contexto a los tabaxis y que se queden como... ¡Exacto! No, entonces, mi grito de guerra... Yo estoy de acuerdo. Será este día, Freely, ¿por qué no me amas? Y en caso de que yo grite eso, les pido... Por favor... Que destruyamos el barco. Y a todas las personas que hayan ahí, matarlas de manera terrible, ¿no? Sí, pronto. Pero no siento remordimiento si la muerte les alcanza, porque ellos le dieron muerte a esta noble criatura. ¿Podés preguntarles si lo hicieron ellos?
Es una muy buena pregunta para empezar una conversación. Así que si me disculpan, les pido que se escondan. Gracias. A ver, perdón, si entiendo bien. Tiger va a ir solo. El Espíritu Santo siempre lo acompaña. Sí. Nosotros nos quedamos lejitos, pero no tanto. Tiene la fuerza. Está bien. Edur va a ir con Jagger entonces. Ok. 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 Bien, contame cómo vas a proceder mientras acomodo el tablero. Bien, Edur. En primer lugar, sé que puedo ser un poco efusivo, pero te pido, por favor, que me dejes hablar a mí. En nombre de las cosas sagradas de la naturaleza. Inspiración para Jagger. Oh. Sospecho que le va a venir bien. Qué malvado. Lo dijeron en el chat también. Creo que le va a hacer falta. Eso fue Javier. Sí. Qué maldito. Bien. Entonces, Tiger va a bajar por el caminito con Edur. Y se va a dirigir. No. Que tengo todo encima. Perdón, está bien. Y se va a dirigir hacia donde están trabajando. Sí. Bien. ¿Puedo identificar si hay alguien que esté genuinamente a cargo? Voy a hacer una pequeña tirada por historia. Y la educación burocrática. ¡Uno! ¡Qué hermoso! Bien. Hay uno que está claramente a cargo de una sola tarea. Que es el que se mete adentro del cuerpo y sale. Es la única persona haciendo eso. Probablemente sea la encargada de ese aspecto de todo lo que está pasando. Desde arriba parecen como hormigas desarmando un bichito. Pero ya ahí más de cerca, como están ahora, a los pies del monstruo. La inmensidad que habías visto antes te parece chiquita. No lo habías dimensionado de verdad. Vos sos tal vez la garra, tal vez la punta de la uña de esta majestuosa criatura. Los huevos son muy muy grandes, tienen el tamaño de carros o de botes grandes. El campamento que tienen estaba sumamente listo para esto que están haciendo. Tiene todas las herramientas. Y ves allá, de todos los huevos rotos, hay uno que está dentro de todo entero. Pero esa es la otra dirección. El campamento donde ahora mismo están trabajando es acá. Y el que está lleno de sangre y tripas está limpiándose un costado dentro de todo cerca. Mano arriba. Edu levanta la mano también. Bien. Señor. Mira, sí, el tabaxi. Cuando levanta la vista, ¿lo ves? Te vuelve la cabeza por un instante haber visto algún tigre, algún león, así que estaba terminando de comer con la boca y el hocico adentro de las tripas de una cebra, poner. Porque es el aspecto que tiene. Está todo. Todos sus pelos de su cara y su cuerpo están hechos mechones por sangre. Y te mira, sí, con sus ojos redondos. Las garras se sacuden más tripas y sangre. ¿Eh? ¿Qué se llevó acá? Señor, necesito hablar con la persona a cargo. Es aquel. Ahí viene. Acercándose dentro de la carpa principal, aparece un tabaxi mucho más limpio. Tiene una armadura de metal. No tiene armas a la vista, tiene una libreta donde está anotando cosas. No tiene botas, están todos descalzos con sus patas en el suelo. Pero tiene sus garras. Extiende la mano. Estimadísimo señor, mi nombre es Jagger. Vengo de un reino bastante lejano y la curiosidad por la muerte de esta criatura sin duda ha perturbado
¿Cuál es tu apellido? A ver, ¿cuánto? Y mira la libreta. Perdón, no es importante mi apellido. Sí, ¿sabe? Sí. ¿No venía a comprar? ¿Qué están vendiendo? ¡Oh, mirá! ¡Tarado además! Dice el otro. Extiende la mano hacia el dragón. Hace. Jagger está completamente desconcertado. No le cabe en su mente, en ningún momento, de que puedan estar vendiendo partes de esta criatura. No. ¿Quién te invitó? Quedaste temprano, ¿eh? ¿Ustedes la mataron? ¿Cómo llegaste acá? Con ese cambio de tono del tabaxi, los otros empezaron a dejar las cosas en el suelo. ¿Es normal que maten a estas criaturas? Creo que hay una confusión acá, dice el de la libreta. ¿A qué te referís con normal? ¿Qué? ¿Ustedes se dedican a vender partes de dragones tortugas? Guarda la pluma que tiene ahí en un en una cosita de... sostiene la libreta. Si te sirve, nuestra profesión es pescador. Todos y cada uno acá somos pescadores. Somos excelentes pescadores. De los mejores. Y sí, nos dedicamos a vender lo que pescamos. ¿Y ustedes creen que por llevar el título de pescador delante de su nombre, eso les da potestad de quitarle la vida a una de las criaturas que moran en el mar hace más años de los que ustedes siquiera conocen a sus propios nombres de sus padres o de sus madres o sus abuelos o se... ¿En qué mente retorcida cabe asesinar a una criatura como esta para venderla? No sé cómo es en tu lugar de origen, pero nosotros tenemos familias, hay que mantener a esas familias. Hay mucha gente que depende de nosotros. Y vendemos lo que pescamos. Esta ocasión se vio que pescamos uno de estos. A veces pescamos pescados y nadie viene a quejarse. ¿Cuál es la diferencia para vos? ¿Que este vivió un par de años más que el otro? ¿Mi hijo tiene que morir porque vos no querés que vendamos esto? Tiene usted razón. Es hipócrita de mi parte. Porque yo también he sabido disfrutar de los placeres de la comida del mar. Bien. Así que... ¿qué pasa con los huevos? ¿Están a la venta? Hace una tirada de persuasión. Ocho. Segundito. Ya tengo. Todavía no salió. No sé por qué. Yo lo veo. Y escuché el ruidito. Ok. 8 fue mi tirada final, ¿eh? ¿Qué pasó con...? El rol.
No sé qué va a pasar. Ok, 8. Bien. Mira a sus compañeros que están ahora todos invertidos en la situación que está pasando, tal vez casi preparándose para lo peor. Algunos, ves algunas garras afuera, ves algunos mangos de armas siendo sujetados con mucha fuerza. Y algunos incluso midiendo distancias entre ustedes y ellos. Este tabaxi también ve todo esto. Pero dice, sí, podemos vender huevos. Tengo que decir que son caros, porque son sumamente valiosos. Pero están a la venta. Me imagino que sí. Estoy mirando y contemplando los huevos. Sí. Que la mayoría de ellos están muertos. Y entiendo. Y lo que más rabia me está dando en este momento es saberme que ese animal está muerto por mi culpa. Porque yo también he comprado pescado en el mercado. Porque yo también he estado junto a los pescadores cuando traen sus redes, dejan en el puerto la pesca del día. Y entiendo que lo hacen para alimentar a sus familias. Y si tuvieron el valor para enfrentarse a un dragón tortuga y arrastrarlo hasta la playa, y estar ahora haciendo esto, no solamente los considero valientes, sino que también considero que aman profundamente a aquellos a los que están tratando de alimentar. Pero lo que más rabia me da es haber sido parte siempre de esta cuestión de ser de los que compran pescado. Porque si yo no comiera pescado, esta tortuga a lo mejor viviría. Si menos personas comieran pescado, esta tortuga estaría viva. Pero bien. Edward te mira. Tiene lágrimas en los ojos. Está muy enojado. ¿Edward? ¿Cuál es tu pensamiento acerca de esto? Yo no le creo. ¿Por qué no? ¿Por qué les voy a creer? Porque la gente habla con la verdad. Míralo. Están todos los tabaxis, diferentes colores, tamaños, vestidos con diferentes ropajes marinos. Todos de alguna manera manchados en sangre de dragón tortuga. Así que, bueno. Si me dan un segundo. Realmente estoy muy conmocionado por lo que está pasando. Y necesito la opinión de una experta en cuanto a gestión de la maquinaria. En este caso, mi propia maquinaria interna. Así que me giro, levanto la mano y llamo a Baggins. Si me disculpan, no era mi intención ofenderlos. Digo, mirando a los tabaxis, mi amigo quedó atrás. Se enojan. ¿Quién estaba vigilando? No, yo, dice una. Pero tenía hambre. Trae a tu amigo, que venga esa cosa. No es una cosa, es mi amigo.
Que venga tu amigo, que venga tu amigo. ¿Qué va a hacer Baggins? Jagger simplemente dijo, che, Baggins, vení para acá, o gritó la frase clave. No, solo grité, Baggins, y hice una seña con mi mano. ¿Vas a ir? Sí, eso, se me llama, debe ser, porque me necesita y porque es segura. Ay, ¿y qué hago? Me espero acá, ¿no? No sé, ¿a dónde iba? Esperamos acá. ¿Algún día está ahí, quieto? Tal vez. Un poquito más atrás, por las dudas, no se queden todos los acá. Bueno, puedo intentar robarles cosas mientras no están mirando. ¿A ver, ir invisible? Pero me van a oler. ¿Te acordás la última vez? Me olieron los tabaxis. ¿Podés tirarte un par de algas marinas encima y hacerte invisible? No creo que sirva realmente. Aparte debería acercarme hasta la orilla para buscar las algas, y tengo que ponerme a buscar algas. Ah. Bueno. Pero decile a Jagger que me puedo intentar robar uno de huevos o algo así. Le aviso de alguna forma. Bien. Buena suerte. Gracias. ¿Alguien se va a acercar? Sí. Bien. Los tabaxis no retomaron el trabajo, para nada. Se quedaron mirando cómo Vines se acercaba por la arena. Y Vines atraviesa el campamento viendo lo mismo. Es inmenso. Es como ver un edificio, prácticamente, para él. Tiene las estructuras que ven ahí con poleas, con grúas. Parece como si estuvieran construyendo un edificio o demoliéndolo. Es tan, tan inmenso que el palacio que vieron en Sir Amor parece casi chiquito comparado con él. Y bueno, Vines es un Grum que se crió en el mar y sabe lo que hay ahí abajo. Probablemente esto sea de las cosas más grandes que hay ahí dando vueltas. Y te juntás con Jagger y antes Edu. De que cuando Vines se viene acercando, lo presento en voz alta. Frogo Vines, de las tierras del noreste, experto en tecnología y otras cosas. Tabaxi anota. Frogo Baggins, mi buen amigo. Me encuentro en un dilema. Ajá. Quiero hacer algo que no me corresponda. Tomarme la libertad de arrebatar un par de vidas como estos hombres antes lo hicieron. Pero sé que la voz de la razón siempre ha sido la tuya. A mí no me gusta hacer enemigos innecesarios. No soy partidario de pegar primero y hacer preguntas después. Entiendo lo que es la sed de venganza, ¿sí? No digo que haya que saciarla tal vez tan seguido. ¿Te agredieron a Bobadur de alguna forma? Para nada, de hecho son simples pescadores que esta vez capturaron a esta criatura. Y en su valentía y el amor por su familia terminaron arrastrando a esta criatura. Pero, ¿cómo? Esto no se saca con una caña de pescar. Esto no se pesca, se derrota en combate épico. No es algo que, mirá, es un bagre, mirá, es un dragón. Ok. Eso es una muy buena opción. Así que, según tu opinión, esta gente simplemente salió detrás del dragón, lo mató. No creo que ya esté. Mirá lo que es una montaña. Uno no sale atrás. Uno no se puede escabullir atrás de un dragón. Primero que estos viven en las profundidades, no van a estar ahí paseando, charlando con las gaviotas.
tuvieron que haberlo atraído a la superficie de alguna forma. Esto no fue casualidad. Como alguien que viene de una cultura de sacar gente de lugares donde viven y llevarlos a otra parte, probablemente contra su voluntad, puedo decir que esto no fue un accidente y no fue una casualidad, no fue, ah, mira, justo, ajá, cayó un rayo y mató al... No. Y tampoco lo puedes hacer con cañas de pescar, ni siquiera con arpones. De repente cambia el viento, que antes soplaba hacia el mar. Y ahora no. Ahora sopla hacia la tierra, trayendo todo el olor de las tripas de dragón hacia ustedes. Horrible. Asqueroso. Por otro lado, familiar. Pero no extrañable. No extrañable para nada. No. Reconozco ese olor. Lo conozco. Yo vivía a 3 cuadras del río. Kaien se fue acercando un poquito. Y si está oliendo esto, se tiró armadura de mago. Armadura de Kaien se tiró inmediatamente. Sí. Kaien, la primera... Uy, se me fue la palabra. El primer anicazo de viento lo sintió. Dijo, uff, a eso huele un dragón tortuga muerto, digamos. Lo reconocieron todos. Muy pesado, muy espeso, muy punzante el olor. Un asco. Bien. Así que... Perdón, dice el tabaxi, extendiendo su pata. Su amigo quería comprar un huevo. Están a la venta. Puede negociar ahora, antes de que lleguen todos los demás. No sé qué les interesa, qué no les interesa. Me interesa más el sistema de poleas que están usando, pero... ¿Eso está a la venta? No. Lamentablemente no. Es material nuestro, ¿no? Son herramientas que usamos. Aunque, lo cierto es que después de hoy, no creo que volvamos a pescar nunca más. Vamos a poder pasar tiempo en casa, voy a poder ver a mis hijos crecer. Esto nos va a dar una fortuna. Y va a estar todo bien. Cuando él habla sobre ese juego de pesca, para vos, ¿quieres seguir el discurso y terminarlo? Yo después hablo. No, decime. Cool. Cuando él habla todo esto de, ah, sí, yo, pobre pescador, el viejo y el mar, la. Me gustaría usar Insight, porque siento que me están mintiendo. Porque yo sé que eso no... Un grupito de pescadores no lo hacen. Dale, mira. Muy bien. Bueno. ¿Qué es ese 25, por favor? Señala a un costado, dice: él tuvo mellizos y todavía no los conoció. Y dice: deben ser así. Y le hace el tamaño con las garritas. Y se imaginan tabaxis bebés, que deben ser hermosos. Y así va describiendo más o menos la vida de cada uno en tierra. Y habla sinceramente. Es realmente un pescador. Claramente. Y esto, Vines está correcto en todos los aspectos de la palabra. Ellos así nomás no lo pescaron. Allá hay un barco muy grande. Que tal vez tenga más tripulación. Pero no parece que esté equipado para lidiar con un dragón tortuga en el mar. Además, Pain se acuerda todas y cada una de las tormentas que tuvieron hasta llegar acá y lo peligroso que es. Y si hay algo que está sumamente cómodo en la tormenta en el medio del mar, es un dragón tortuga. Porque no le afecta en absolutamente nada una corriente fuerte. Y la pregunta sigue entonces, ¿cómo hicieron? Ellos así nomás no lo consiguieron. Pero... es verdad, son pescadores.
son tal vez los mejores pescadores. Me acerco al tabaxi que está ahí a cargo de las cosas. Bien, él se acerca con vos. Con su libreta. Saca la pluma de ahí. ¿Sí? ¿Cómo hiciera? Como que se sonríen todos, ¿no? No podemos compartir métodos cuando con gente fuera de la tripulación. Métodos. ¿Y son secretos de pescador? Pescador. Ustedes son pescadores de dragones tortuga. No. Eso es lo que aparecen en... No, no. Tenemos que admitir que esta es una primera vez. Sí, ¿sí encuentran sí. el cadáver de un dragón tortuga flotando en el agua? Va. ¿Quieren comprar el huevo? No, en serio te pregunto, porque tenemos una política sobre, ¿cómo decirlo? ¿Uso responsable de los recursos? Séme sincero. Me la encontraron muerta, ¿no? Por fin. Hacé una tirada de persuasión. Lo hice, ok. Perdón, ¿me dijiste? Persuasión. Sí. Va, hazlo por mí. Revelar un secreto así sería traicionar a mi tripulación. Y somos muy unidos. Entiendo su punto, pero tenemos un permiso. ¿Un permiso para cazar dragones tortuga? No, para pescar en este mar. Pesca involucra ciertas cosas. Ah, podemos. Claro, un permiso de pesca no es un permiso de combate contra dragones tortuga. Un dragón tortuga no se pesca. Y lo miras. Dale. Daña, por favor. Pero podemos discutir eso con algunos de los burócratas en el puerto de Ciramor. Ya tenemos demasiados burócratas cerca. Pero, en serio, yo no me creo que ustedes lo hayan podido pescar. Yo me voy alejando un poquito, le hago una seña a Edurn para que se quede con Muggins. Para el lado. Y me voy alejando un poquito hasta llegar a una de las patas de la tortuga. ¿Logro ver la cabeza desde ahí donde estoy? Más o menos, sí. Ves, parece una colina, de hecho. Lo que es la cabeza. Tiene la boca abierta y también está sangrando de la boca. Ok. Voy a poner mis manos sobre el cadáver. Voy a llevar mi cabeza con los ojos cerrados, justo hasta mi frente, tocando la piel, las escamas de la tortuga. Voy a concentrarme con todas mis fuerzas. Voy a pedirle a todos los dioses, a todos los que tienen un nombre, a todos los que aún no conozco, para que me ayuden con esto. Yo solamente quiero estar seguro de que esta criatura ahora ya está en paz y listo. Así que con mis manos apoyadas a las escamas de la tortuga, los ojos cerrados, empiezo
a tratar de escuchar los sonidos que solamente se escuchan debajo del mar. Quiero tratar de sentir en mi piel eso que solamente se puede sentir cuando uno está bajo la presión del agua. Quiero sentir en mis ojos la sal que el océano hace a uno sentir cuando está ahí. Y quiero sentir el viento como nunca antes lo sentí. Y escuchar el alma, el espíritu de esa criatura. Y solo quiero asegurarme de que todo está en calma. Y quiero irme de este lugar porque la estoy pasando mal. Pero quiero sentir todo eso y asegurarme de que está bien. Esto mecánicamente lo que estoy haciendo, ajá, deformando apenas un poquito lo que es Spirit Shroud. Es lanzar bola de fuego. O sea, esto lo que hace es castear el espíritu de una criatura. Sí. Para que básicamente pelee a tu lado. No pelee a tu lado, sino que lo que hace es darte un buff de un D8 Sarasa. Pero no quiero que esa criatura pelee. Yo quiero castear el alma, el espíritu de este dragón para sentir esa conexión y asegurarme de que todo está bien. Ok. Y si tengo que hacer algo, lo haré, pero... Sí. Solo eso. Vamos a agregar una tirada de religión. Ok. Y si querés gastar un uso de canalizar divinidad, también. ¿Puede ser naturaleza en vez de religión? Sí. En tu caso, sí. Digamos. Ok. 21 de naturaleza. Y canalizar... 20. Ahí lo largo. Y sí, voy a usar mi acción para directamente hacerlo. Déjame, ajá. Ok. Bien. Yo, espiritualmente, emocionalmente, me consume mucho trabajo esto. Y de hecho, por primera vez me siento conectado con todo lo que me rodea. Perfecto. Sobre todo con el mar. Bien. Mientras Vines usa sus increíbles habilidades diplomáticas para tratar de convencer al Tabaxi de que le cuente su forma de pescar con cosas como... Dale. A ver, disimuladamente se retira, casi perdiendo de vista a los Tabaxis. Posa sus manos sobre las frías escamas verdes de la tortuga y cierra los ojos. Concentrado, apaga el mundo alrededor de él. De a poco, diferentes cosas van apareciendo en sus sentidos. Frío del viento, calor de la arena, el salado del mar. Todas como pequeños pulsos que van surgiendo. Y eventualmente llama a sí mismo de adentro a alguien que lo esté escuchando, porque él sabe que hay alguien ahí afuera que lo ayuda. Esas mariposas de fuego salen de algún lado y aparecen en sus manos. Se funden en el cuerpo de la tortuga. La pregunta de Jair es muy importante. ¿Está en paz? ¿Está en paz esta criatura? ¿Descansa ahora? Después de tantos siglos, tal vez viva, está ahora en otro lugar, durmiendo, pudiendo ser libre. Por un instante, Kaiden, la única que está detrás de Jagger y que lo alcanza a ver, ves como en la espalda de Jagger aparece un caparazón. Tortuga, se va formando. Poquito a poquito. Espectral, como de fuego azul. Muy leve.
Eso se extiende hacia los brazos de Jaeger, que se conectan con la tortuga. Y la respuesta de Jaeger llega. La intensidad de Jaeger, la desolación que tiene y lo mal que se siente por su dilema moral, se hacen presentes. Escucha que algo se rompe en algún lugar cerca. De repente Jaeger abre los ojos y ve como la pata de la tortuga lentamente mueve un dedo. Pero no un dedo físico. Es incorpóreo. Y cuando Jaeger se da vuelta, del cuerpo de la tortuga se levanta un espíritu inmen. Que lo ven todos. El fantasma de el dragón tortuga no está en ningún lado descansando en paz. De hecho está muy, muy enojado. Muy, muy tanto y tan, tan grande es el enojo que lo primero que hace es levantar las patas espectrales y pegar al piso. Para todo esto los tabaxis no pueden creer nada en lo que está pasando. Ellos lo ven y es... Y el piso tiembla en todas las direcciones, hacia donde quiera que vean. Necesito una tirada de salvación de... o sea, depende... De Baggins, sí, de toda la gente que está en la isla casi. Wait, ¿qué hay de mi albóndiga también? Toda la persona. Estamos lejos. No. ¿Qué es la opción de qué? ¿Destreza? O fuerza si quieren aferrarse a algo, digamos. Inteligencia no puede ser. tira, no va a hacer nada, pero. Okay. Excepto Jaeger. Jaeger no va a tener ninguna chance de tirar. Kayden se da cuenta que está a punto de caer mal. Voy a usar cambio crónico y tirar de nuevo. Bien. Vines es un saltamontes. Ahí va. 20. Un segundito, tengo que cambiar de music. Tu, 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 tu. Como no tenés preparado el token de una tortuga, dragón, fantasma. No. ¿Algún día, específico, no? Algún día voy a estar a la altura. Espero algún día estar a la altura. Ay, cuando vos preparás algo y tus jugadores. ¿Sabes qué voy a convocar? Fantasma de dragón. Lion, seguramente te había preparado un combate contra Tabaxis a nivel épico. Y nosotros acabamos de hacer. Cosas te puso un poco más interesante igual. Cthulhu sacó 9, quiere saber qué le pasa. Bien. Ah, todos los tabaxis. Tiré el daño por Cthulhu. Bien. Dur. Kaiden, viste cómo está. Casi ocupa el cielo. La única razón por la cual ves el cielo detrás es porque es un espectro y es un espíritu y ves a través de él. Golpea el suelo con tal fuerza que te recomienda, te recuerda tal vez a cuando te enfrentaste a Gran Babas. ¡Bum! Retumba todo. Lograste agarrarte de una palmera que se estaba cayendo, lograste agarrarte de otra. Y te quedaste colgada así, sacudiéndote. Aún así, vas a recibir daño. Ahora voy a tirar después de escribir todo lo que pasa. Albóndiga está pegado a otra palmera. De costado. Vines, de repente vos estabas paradito. Y sentiste que el suelo no estaba más abajo tuyo. Fue muy rápido. Pero ahora vuelve el suelo. O vos te acercás a él. Sí, algo así se sintió. Edur está aferrado a Vines. Agarrándote así de la cabeza. Sí, además se envenena. Del miedo. Los tabaxis saltan. Sumamente ágiles.
extremadamente ágiles. Sin ningún problema se agarran de cosas con sus garras, saltan y caen al suelo. Se extienden olas hacia alrededor, se extienden. Cayeron. Todo el equipo que está arriba del dragón tortuga se desmanteló y se cayó. Las palmas salieron volando. Todo lo que hay alrededor quedó casi en ruinas. Y el dragón tortuga se vuelve a levantar. Pero. Perdón, el espíritu. Tengo que agregar espíritu en todas estas situaciones. Bueno, Jagger recibe 48 de daño contundente. Todos los demás reciben 24 de daño contundente. Vos, Jagger, estabas ahí, en el lugar. Yo también. Vos recibís la mitad. Y cae en la mitad. Y Edur, no. Edur, o sea, 24. Sí. 24. Menos mal que pasé esa tirada. Los tabaxis, todos. Y ahora déjenme buscar una sola cosa. Quiero ver un detalle de los tabaxis. Quiero Perfecto. Que sepan que yo no pretendía que pasara esto, ¿no? No, no, claro. Pretendía que pase lo que pase cuando el barco saltó. Cain solo sabe que ahora no los puede dejar solos, literal. Ni a Vice con sus herramientas, ni a Jagger con sus animalitos. Bien. ¿Te das cuenta de que si estabas un par de metros más adelante, ahora era fiambre? El dragón tortuga. Por eso Cain ya no se acerca tanto a ustedes. El espíritu del dragón tortuga se da vueltas. Y levantándose como está, se zambulla en el agua. Se funde en el agua sin levantar olas. Solo queda fuego arriba de donde está nadando y se dirige hacia el barco. De los tabaxis. Que los tabaxis de los pescadores tabaxis de la playa no lo pueden creer. Están mirando casi derrotados. Hay un instante. ¿Qué van a hacer? A ver. Kaiden va a correr hacia ellos y voy a porque quizás sea útil, porque no sé si va a saltar de nuevo o lo que sea. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Esto es uno, dos. Perdón, estoy leyendo esto. Ok. ¿Edur está inconsciente? Edur está aferrado a la cabeza de Vines. Todavía sigue ahí. Ok. Kaiden va a tirarles volar a Jagger, a Vines y a ella misma. Está bien, déjame ver algo mismo. ¿Qué nivel es volar? Volar es de nivel 3, pero estoy usando un slot de nivel 5. Ok. Contanos cómo lo lanzas. Y van a ver que Kaiden llega corriendo con un montón de ramas por todos lados, unos raspones en la cara, y sin decirles nada ni explicarles nada, un toque en el hombro uno, un toque en el hombro el otro, y de repente van a sentir que pueden levitar. No. No. Uno de los tabaxis te ve y se sacude las garras, se sacude la conmoción de lo que acaba de pasar y agarra tu hechizo. Y se queda. A tirarle entonces. No, señor. Voy a tirarle Temporal Shunt y va a tener que hacerme una tirada. ¿Eso te consume una acción? No, esto es una bonus action. Ok. No. Dificultad. ¿Para qué? ¿Dónde estaba? ¿Acá? Sí. La dificultad es una tirada de salvación de sabiduría. Dificultad 17. Contanos qué es el Temporal Shunt porque me olvidé.
Va a desaparecer temporalmente durante un turno y no va a recordar qué hizo. Ahí va. Bien. Pero el... Gracias. Kaden va a intentar hacer esto, ve que el tabaxi se le acerca, entonces como que frena, se vuelve hacia el tabaxi y va a cerrar la mano. Lo que va a sentir el tabaxi es como una muy fuerte vibración. Él está vibrando. Y bueno, después depende de si la pasa o no la pasa. Bien. Se sacude así y siente eso y hace fuerza y ¡puf! Nada. Y no vuelan. ¿Qué van a hacer los otros dos? ¿Por qué? ¿Qué sureste? Va, te queda... Hiciste movimiento, acción y acción adicional. Creo que ya está. Se va a dar vuelta y le va a gritar... ¿Vos sos idiota o querés que ayudemos a tu barco? Y eso es todo lo que va a hacer Kaden. ¿Los otros qué van a hacer? ¿Baggins? Yo, por las dudas... Voy a crear mi cañoncito. Ok, ¿algo más? Esa es una acción. Es que no tengo acciones bonus. No. La acción bonus es disparar. Pero me voy a alejar un pelitín. Todavía no estamos en combate, ¿eh? Estamos en acción de turno sorpresa. Así que me puedo mover sin que genere una reacción de ataque. Uh-huh. Ellos están sorprendidos por claramente lo que acaba de pasar. Yo también estoy sorprendido y no sé qué hago. El fantasma de la tortuga decidirá qué es lo que va a pasar ahora. Uh-huh. Bien. Edur va a activar la cosita. Va a mirar por la tuerca que le diste. Y va a elegir a dónde va. Ay. Y señala. Y del ojo, tipo golpeándolo así para atrás, sale el hechizo. Se asustó. Se asustó, no lo golpeó. ¿Qué hechizo era? Shatter. En roll 20 un poquito más para arriba. Está bien. Ok, esto es daño de trueno. Con tirada de salvación, esto le va a afectar un cono de 10 pies. Vamos a dibujar mi cono. Solo le va a pegar a un tabaxi, que es el que tiene enfrente. Ahí. ¿Tu dificultad cuánto es? ¿Dónde está acá? La que hice salvación 6 DC, ¿no? Sí. 17. Ok. Ah, de 8 hace esto, mira. Dos. De la tuerca. De la tuerca que está sosteniendo Edur. Sale. Primero parecen como estallidos de sonido, pero cuando los identifican son croars de ranas. Hasta los objetos reciben daño. Sí, 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 sí. Y escuchan un par de crash. La pluma que tiene en la mano se rompe. La libreta. Y lo mira enojado. Oh, no. Susana, burócrata. Cristecas. Voy saliendo desde detrás de la pata enorme de la tortuga. ¿Eh? Espada en mano, pero arrastrándola por la arena. Uh-huh. Sin prestarle mucha atención a la espada en sí, sino asegurándome de que tanto Baggins como Edur estén bien. Y al verlos como posicionados y demás, levanto la espada como arrastrándola, me la pongo al hombro. Y miro hacia los tabaxis.
pero no ataco, sino que les hago una seña con el dedo para que vean lo que está a punto de pasarles a su lado. Bien. Ahora sí. Lo primero que va a pasar es que los tabaxis van a ver lo que le pasa a su barco. Del agua tranquila y cálida que tiene este día hermoso de playa con sol brillante. De hecho está amaneciendo, así que es todo más lindo. Está saliendo el sol bien naranja ya con la pelota amarilla en el horizonte hermoso. Y el barco, encuadrado casi por el sol, es destruido a la mitad por el espíritu que sale. Se les tira encima y lo hunde al barco. Escuchan crack, crack, gritos, cosas que explotan, un poco de fuego, y el dragón tortuga se hunde con el barco de nuevo, el espíritu. Los taxis miran, todos sin saber qué responder, están en shock, no saben qué hacer. Hasta que uno dice, no. Bien, y ahora vamos a tirar iniciativa. Ok. Tres. No tenía seleccionado el... Ah, sí, lo tenías. Bien. ¿Qué falta, Kayen? No, lo tiré. Ah, no salió. Es un 12. ¿Qué? Sí, no lo veo. Ok. Ahí salió. Bien. Edur. Bien. Y a nuestros queridos tabaxis. Bueno, fue lindo mientras duró esto de ser hippie. No, de hecho salió mal. Ay, ay, ay. Bueno, al primero que le toca es al taxi que se le acaba de romper la libreta y la pluma. Venga. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lo que tengo que hacer, acá. ¿Cómo se llama esto que quiero hacer? ¿Rendirte? Tenía a Jagger. ¿Dónde está? Uh-huh. Acá está. En el pecho de Jagger, una cruz negra envuelta por un círculo de fuego también oscuro se marca. ¿Qué clase de pecadores son estos? Los mejores. Son todos cazadores. Claro, tiene mucho sentido. Son los mejores. Bien. ¿Dónde está esto? Acá. Hace así, aparece esta marca y salta a atacarte. En el aire, una cimitarra negra aparece en su mano. Excuse me. ¿Qué hace armadura? 20. Ok. El primer golpe, lo paras con el escudo. ¿Pero el segundo? ¿Cómo que el primer golpe?
Pescadores. Pescadores. Iban con la guitarra a pescarle los chabones. Tiene lombriz cuando tiene una cimitarra mágica. El segundo golpe. ¡Puf! Gira rápidamente, desvaneciendo de tu vista, como si fuera muy rápido. Y sentís, por una de las partes débiles de tu armadura, como el metal atraviesa, haciéndote. Ah, lo tengo acá, señor Gil. Solo les recuerdo que nos sacó como 24 y 48 de daño. A ellos también, les afectó eso, no te preocupes. Ah, no, a mí no me importan ellos, no te preocupes. Ah, ok, ok, ok. Qué bueno, qué bueno. Te hace 6 de daño perforante. Ay, y 6 de daño. ¿Cómo se llama? Necrótico. Gracias, necrótico. Profano me salía, pero no era la palabra correcta. Bien, después le toca a el otro. Ese. Uy, no, ¿qué estoy haciendo? Esa no es la pantalla de DM, ese es el stream, acá. Se mueve uno, dos pasos. Y le salta a Edur. Oh, shit. Este era el muchacho que estaba bañado en sangre. Y mientras va corriendo por la arena, le empieza a salir espuma de la boca y los ojos empiezan a desorbitar, el pelo se le eriza, las garras se ensanchan. Oh, shit. Es un bárbaro. Es un bárbaro. Oh, no, es una party. Es una party. Es una party. Sepan que los odio. Sepan que los odio mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto va a ser tranquilo, nos dijo León antes de arrancar. Sí, tranquilo. Estaban negociando, estaba todo bien. Estaban negociando. ¿Hasta que alguien intentó ser un hippie mugroso? Qué malos que son con el hippie. Ese mugroso. Bien. Yo no quería el amor. Te amo. Wow, ¿qué clases de amor conoces? Ven cómo el tabaxi. Que ruge, se eriza y lo va a atacar a Dur solo con sus garras, porque no tiene nada más en las manos. Saca las garras grandes, casi como dagas, y hace y se le hunden en el pecho a Dur, dejándole un renglones. Y el segundo ataque. Pero Dur es nivel 2. Inspiración para Kaien, de Lordi, mira vos. Ey, gracias, Lordi. Después de todo lo que sufrió, nunca lo he repasado. Bien. Vamos a ver cómo Kaien pierde la otra bien. Pantorrilla. El casco de Dur vuela por el aire cayendo a los pies de Vines, atrás. No. Y Dur cae al piso. No. Los ojos abiertos. Le toca a Vines ahora. Edur cayó a sus pies. Y adelante de Edur. Como Edur cayó como si fuera el telón. Y detrás, este tabaxi enfurecido como nunca lo vio. Con la intensidad que tiene. La única vez que la sentiste fue en la taberna con Vidarliana y el Dragonborn ese. Oh, fuck. Qué burócratas. Déjame revisar una cosita. Tirada de salvación de. No. Todos tienen, van a tener. Ok. Sí. Después. ¿Cuándo le toca? Ay, estamos muy atrás de las cosas. Debería. No, está bien, voy a tirarle curar heridas a Edor. ¿Por qué? Orden de prioridades. Dale, contanos cómo lo haces. Voy
Como no tengo mucho tiempo para sentarme así, dedicarme, ponerme, hasta no. Voy a sacar de mi bolsito un puñado de escarabajitos robóticos. Se los voy a tirar encima de Dur. Y eso de escarabajitos. Claro, o sea, es como, vayan, hagan su gracia. Y eso de escarabajitos, cada uno lo va a estar cosiendo, suturando, supurando y todos los andos que se necesiten para curarlo. Y esto es curar heridas. Nivel 2. Serían 2 de... ¿Por qué no me estás saliendo para tirarlo con 2 de 8? Pará. ¿Estás acá? Uh-huh. No me deja tirar los 2 de 8. Me sale uno solo. Mirá, bueno, no importa. Mirá. Lo tiro en el... Porque son 2 de 8 más... 5. Yes. Bien. Es... Más 5, dijiste. Sí, bien. 15. Bien. Me duran los ojos. Agarrándose el pecho. Bien. Y. Tiene mucho, mucho miedo. Le voy a disparar a este gato malo que le pegó a Dur. Ok. Disparar. Esto sí lo puedo hacer desde. Acá. ¿Por qué no estás? Acá. Ah. Pero déjame tirar el coso. Si no te aparece en su menucito de chiquito, tíralo igual que aparece acá. Ahí va. 21. ¿21 pega? Sí, conecta. Yes. Y esto... Hace esto de daño. Pero también... lo empuja 5 pies para atrás. Ok. Ok, bien, bien, bien. ¿Esto es daño de...? Fuerza. ¿Y eso no genera un ataque de oportunidad para Dur? La Dur está tirada en el piso. Pero lo acabo de curar. Bueno, pero está hecho mierda. ¿Algo más? No, ya usé todo lo... Me faltaría moverme, pero me quedo ahí. Kaiden. Sí. ¿Qué vas a hacer? Kaiden, ok. A ver, las vidas están en tus manos, noble Kaiden. Está bien, sí. La de Eli, que es bueno, saca de Shape Water para tirarle agua en la cara al gato. Para que quiero ver las reglas. Es buena. No. No, no se puede. Así que. La cara al gato. Lo que va a hacer Kaiden es. Voy a agarrarla acá. Ahí. ¿Cómo es la pata esa donde está? Enorme. Entonces logra resguardarse, ¿no? Sí, sí, te podés tipo. Perfecto. Te da cobertura. Y lo que voy a hacer es, o sea, se movió ahí, que son, bueno, 5 pies. Le voy a tirar éxtasis momentáneo al que yo vi que hizo un movimiento como para detener mi hechizo. Bien, es este de acá. A ver, lo señalas de nuevo. Ah, ahí va. Ok, bien. Es una tirada de salvación de... Ya te confirmo. Nos cambió la música media tontela chill por otra serie terrible. Ahí se me están... Ahí está. Es de constitución. ¿Dificultad?
17. Está bien. Extiende tus hilos mágicos a él y se quede quieto. Oh, ok, bien. Va a estar así hasta el próximo. La finalización de mi próximo turno. Bien. Perdón, ¿cuál es el estado? Básicamente está encapsulado y no se puede mover en el tiempo, así que sería como paralizado. Ok. Y Kaiden, o sea, siempre asomando la cabecita, pu, 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 se va a poner detrás de esta pata gigante de nuevo. Eso es todo lo que puede hacer Kaiden, pero ahora. Dale. Y ahora le toca a nuestro amigo que está acá. ¿Cuál es el no amigo? Bien. Gruñendo. Todo lo que está pasando y muy herido. Vamos a ver. Fuck. What? Saltando entre las membranas de los dedos y los dedos. Y se para delante de Kyle. Sí, sí, va. Con su gracia felina, de hecho. Pero, ¿va a ser solo tu turno? No. ¿Cómo que no? Sí, se movió como el triple. Una, dos, ¿cuánto hay acá? Déjeme una cosita. Eso. Voy a checar una sola cosa. Una sola cosa te queda. Exacto. Saltando entre las patas. Se mueve. ¿Y esto de qué le consume? Nada. De hecho, se mueve. Cae en vos, ves esta pantera humanoide saltar entre las patas y se para frente a vos. Y está usando. Tiene una espada larga. Que ahora la ves brillar. Ya sé. ¿Qué hace armadura? 16. Bien, igual no te estaba apuntando a vos. ¿Le pega? Albóndiga. Es como la espada se hunde. Entonces uso cambio crónico. Tienen que tirar de nuevo. Usa el segundo golpe, ¿no? ¿Cómo el segundo golpe? O sea, tengo que aplicar la segunda tirada. Sí o sí. Claro. Bien. Haces el cambio crónico. La espada. Y con su destreza y su desentrenamiento y su velocidad felina, ajusta el golpe más. Ay, tiró más. Y ¡puf! Se le hunde la espada en la panza de Albóndiga todavía aún más que antes. Y Albóndiga abre la boca. No emite ningún ruido. Cosita. Pero cierra los ojos. Todos. No. Y saca la espada y te mira a vos. Le devuelvo la mirada muy enojada. Con su segundo ataque, ves que tiene la sangre oscura de Albóndiga en su espada. Intenta atacar y falla. Después de ese muchacho. Ay. El que está quieto no puede actuar. ¿No? No, nada puede hacer. Ah, ese es todo su turno. Y ahora le toca a Edur. Y se levanta. Y usa de nuevo el coso. Esta vez le pega dos. La armadura era. Perdón, la dificultad lo era 17. ¿Lu? Sí, 17. 3 de 8. ¿Algo más hacía esto? Se rompían las cositas. ¿No? Sí, todos los objetos. Ahí, para ahí te paso de nuevo el. No, acá lo tengo, listo.
¡Pum! Sale el ruido de Edward, haciéndole un montón de daño. ¡Puf! Lo escuchan ustedes que están al lado, el estruendo. Después de Edward, le toca a este que está acá. Que salta contra Jaeger. ¡Mataste a mis amigos! ¡A mis hermanos! Y ahora van a morir los tuyos. Se tira dos ataques rápidos con sus garras, casi desesperado. ¡Puf, puf! Sin problema, pa, pa, poner el escudo y se terminó. Y ahora le toca a Jagger, último en la fila. El que tiene la daga conjurada, ¿dónde está? Es el este. La escimitarra conjurada. El, es ese es que este. Está justo a mi lado. Ok, ese fue el que me encajó el puntazo sobre uno de los lados, que es el lado justo en el que no tengo el escudo, según veo. Así que con mi espada, de revés, estoy haciendo mi primer ataque contra este tipo. A ver. Oh. Lo que directamente es un ataque al cuello. Estoy enfurecido. La rabia me carcome, y no solamente por todo lo que está pasando ahora, ni siquiera por el dragón tortuga, por la sangre que me cubre, por el golpe directo que recibí de un espíritu en la cara. Y aunque la sangre me hierva no por mí, no por mis heridas, sino por los míos, que están siendo atacadas por estos piratas, porque no hay otra manera de definirlo que no sea piratas. Y al grito de ¡Bakestan! Me tiro directamente hacia el cuello de este tipo. Perdón por la violencia. ¿Por qué perdón por la violencia? Dale con la violencia. El daño no salió. Ok, tiro el daño. Dame un segundito. ¿Vas a aplicar algo más? Sí, o sea. Porque los paladines, viste. Sí. Ahora viene la licuadora de dados. ¿Cómo va quedando esto? Pero, para empezar, si esta criatura aún así sigue viva, no se va a poder mover prácticamente, solo la mitad. O sea, su velocidad va a quedar en la mitad. El estado es... herido. Ajá. Y... Epa. Sí, queda muy, muy, muy herido en caso de que todavía no muera, y tiene desventaja en todos los siguientes ataques que haga. Además, bueno, perdón, acá viene la lluvia de dados de la longsword. Solo el daño. Solo el daño. 19 de daño. Y... ¿cómo está esa criatura? 19 total. 19 de daño. Bien. Con el grito de Agristán y el corte horizontal, la cabeza de Tabaxi se desprende de su cuerpo, cayendo seca a uno de los lados. El cuerpo cae hacia el otro, sobre su amigo que lo agarra. Y atravesando el cuerpo, el cadáver, poniendo mi espada hacia abajo ahora y teniendo el pomo hacia arriba, lo clavo en su cuerpo, atravesándolo, llegando hacia el cuerpo del otro y haciendo una brocheta de dos gatos. Miau. Ese es mi segundo ataque. Okay. ¿Este pibe no era un hippie hace dos rondas? Ustedes le estaban diciendo 20. Eso. 20. ¿Otro 20 más? Pero no natural. Ah, ok. Está bien. Y 13 de daño. Okay. Y... ah, no, eso es solo la tirada de ataque, claro. Eso es la tirada de ataque. Vamos a donde no sé por qué no salió el daño de nuevo. Pero yo veo 20, 14 de daño radiante. Sí, porque es a una mano o a dos manos. El ahora está usando una mano. Una mano. Y es la primera tirada de ataque, que es el 7 que está arriba, ¿no? Sí, 20 y 7. Bien. Tal cual. Demoró muchísimo en salir. 7 más 4. Ok. 11.
lo atravesás el cadáver y en el casi el estómago del otro. Que cierra los ojos y cae junto al cadáver de su compañero. Mientras estos cadáveres caen, voy retirando mi espada, junto mi mano, ¿sí? Saco la espada, miro hacia los lados. Estos dos que están en el frente, uno está completamente estuneado. Ya no. Sí, es hasta el final de mi próximo turno. Ah, un montón, ok. Sí. Ok. Táctico. Pero ahora necesito ir más atrás. Miro, mientras saco la espada, miro a Baggins, miro hacia el frente, miro que Dur respira. Miro hacia atrás, veo a Kaiden, veo la sangre en todos lados. Y lo siguiente que sé es que estoy llevándole la carga a este tipo. Utilizo Misty Step y estoy al lado de este otro pronto para atacarlo. Ok. En caso de que genere, se mueva, ataque en caso de que se mueva, genera ataque de oportunidad. Y bueno, todas las cositas que vienen con ello. ¿Y está flanqueado, creo? Está flanqueado. Bien, y ya no le toca a Cos. Le toca a el tabaxi que estaba despeinado, sanguinario, con sus garras llenas de sangre de Dur. Hunde las garras en el suelo como tomando impulso y salta una vez más hacia adelante. Pero esta vez más, con otra vez, perdón, y esta vez con otro objetivo en su cabeza. El primer agarrazo va directamente contra Vines. ¿Cuánta clase de armadura tenés? 17. Está bien. Pones el escudo, aparece el engranaje enorme. Y las garras de él se clavan. Perdón, tiré un dado sin querer. No hay problema. Las garras de él se clavan en el engranaje. Lo rompen. Se atraviesa. Ahí haciéndote el daño. Bien. Perfecto. 17 más 5, 22. Y son así los bárbaros en furia. Si tan solo hubiese un soporte tanque que se hubiese quedado cerca. Si tan solo no tuvieras un mago a punto de morir porque un espíritu de tortuga le sacó el 75% de su vida. Bien. Not yet. Te hace 5 de daño cortante. Mejor de lo que esperaba. Sí. Una vez más. Esta vez te tira a morderte el cuello. Abre sus fauces inmensas con los colmillos más afilados que jamás viste. Y con la garra sentiste y dice. Te hace 15 de daño perforante más. Y queda envenenado. ¿Se envenena? No. De hecho, se relame. Oh. ¿Qué tienen estos chabones con? Este es un bárbaro. Creo que este está más justificado que antes. Y después de este muchacho, le toca a Vines. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno. Para él está agarrado a mí. Sí, está. O sea, mecánicamente no tenés la condición agarrado, pero está al lado tuyo. No, yo para saber, por ejemplo, si uso un hechizo de área, él no está en mi misma área. No está en tu mismo cuadrado, no. Mecánicamente. Bien, o sea que mecánicamente. A ver, ¿cómo cambio esto? Ahí va. O sea que mecánicamente yo podría tirar 1, 2, 3, 4, una bola de fuego en ese área. Sí. Podés. Y mecánicamente no me pega a mí. Ajá. El otro señorcito lo recibe todo lleno porque está paralizado. Pasas que cosan.
Ay, me acaba de saltar el cuello. Y es demasiado, eso no era daño no letal. ¿Tienen que hacer tirada de salvación? Sí. Ah. De destreza. Sí, son buenos en destreza. Sigue siendo 17. Bien. Vamos por el bárbaro. Igual el daño de la bola de fuego lo tiro, eso simplemente se come la mitad. Sí, tirar daño, tirar daño. Y el otro muchacho falla. Qué lindo es ver todos estos de 6 saltando por la... 20 en total. ¿Cuántos bonos sacaste? 2, 3, 3 bonos saqué. Fue bastante poco, la verdad. Contanos cómo lanza la bola de fuego. Vines, básicamente... Yeah. Agarra su foco arcano. Lo tiene seteadito para fuego y básicamente... cerrando los ojos con muchísimo miedo por todo lo que acaba de pasar, y apunta al cielo y empiezan a salir bolas de fuego que van cayendo y donde caen, caen. Las explosiones de la arena casi cristalizan partecitas de la playa, pero el mortero hace bastante daño. El tipo que tenés adelante tuyo se... y siente fuego a su espalda, pero no lo detiene. Te vuelve a mirar con la misma intensidad. El otro que está atrás mira todo caer, está congelado así, y mira como las explosiones suceden y recibe todo el daño de lleno. ¿Algo más? Sí, le voy a disparar porque tengo ¿a que tenés mano adelante? Sí. Dale. Sí. ¿20 pega? Sí. Perdón, y además tenés ventaja contra este. Bueno. Tiraron, capaz acá es crítico. Ya lo hiciste usted una vez, digamos. Si no saca crítico es un 20 igual. Volví a sacar lo mismo. O 220. Uff. Está bien, pega. Ok. Uy, qué poco. La bala le mueve algunos pelos de la cabeza. Pero igual lo va a empujar 5 pies para atrás. ¿Eso sí o sí? Sí. Okay. Sacude, sí. Si el objetivo es una criatura, lo empuja 5 pies para atrás. Bien. Ah, tiene que conectar el golpe nomás, claro. ¿Algo más? No, yo para. No, me voy a quedar ahí, pero bancándole los trapos a Edur. Bueno. Kaiden. Alguien tiene que hacerlo, ya que el tanque se fue. Algún día está quieto, como nunca lo viste. Ay, cielos. Bien, Kaiden va... está al lado de Jagger, y Jagger va a ver que el pelo de Kaiden se está erizando y que salen chispas desde sus manos... y Kaiden va a tirar una línea de relámpago desde donde está y que le pega a los tres tabaxis. Tienen que hacer una tirada de salvación de destreza, sí. La dificultad es 17. Segundito. Le acaba de cambiar la cara a la Eos. matarte los tres. Esto es de tercer nivel. No, no va a ser de tercer nivel, es de sexto nivel. Kaiden está muy enojada, está el bonding ahí, por eso Kaiden, Jagger va a ver que se le eriza el pelo. La cara de Kaiden está totalmente concentrada. No hay más chistes acá. El pelo flotando a su alrededor. Quiere evaporarlos. La electricidad se le une a Kaiden, dispeando todo a su alrededor. El círculo mágico aparece. Y lo ven más cargado que antes. Creo que es la primera vez que tira algo así. De sexto nivel, sí. Bien. Pero, una de las cosas que suceden cuando alguien en un bloqueo temporal recibe daño es que se libera. Me tiene que estar viendo para hacer lo que haga. Está bien. Aviso. Estoy atrás de una pata gigante, ¿eh? Es verdad. Es verdad.
Voy a tirar un de 100 entonces. Vamos a hacerlo como la cobertura antigua. Te voy a dar a 50%. Está bien. Así que tira tu daño. Por eso me puse atrás de Zapata, porque yo sé cómo juegan los magos. Ahí va. No sé cuánto va a ser eso. Tengo miedo. Tengo miedo y no soy yo el que está recibiendo el daño. O sea, eso atraviesa encima pedazos de dedo de lo que quede de la tortuga esa. Cargó el relámpago. En la mente de Kaien, ¿qué hay en este momento? Está pensando en albóndiga con los ojitos cerrados. Eso es lo único que hay. Está re preocupada. Lo suelta. Sale desde... Como barriendo el suelo. El relámpago quema todo a su paso. Las uñas y garras del cadáver también. Y voy a intentar salvación de 17 para recibir la mitad del daño. Ok. El tabaxi que estaba enfrente tuyo. Se le ve el esqueleto apenas. Estalla en llamas. Casi carbonizado, cae al suelo. El que habías atrapado con magia es agarrado por la última parte del rayo. De nuevo también quemado. Tiembla un poco. Casi vibra en su lugar y muere. El único que queda vivo, como resistiendo, es ese que está desarmado y totalmente enojado. Ay, jeez. Bien. Déjame ver una última cosa. Eso fue acción. Déjame ver acá. Ok. Kaien va a aprovechar que está ahí. Me moví acá, a ver. Hice 1, 2, 3. Son... Ok. Me voy a mover de nuevo por acá. Hacer lo mismo que hice para quedarme acá. Acá. Ahí está. Bien. Yo desde ahí donde estoy veo a Vines, veo a Dur y veo al chabón. Sí. Ok, me voy a quedar ahí entonces. Bueno, después de Kaien, este murió. Edur. Edur sabe hacer una sola cosa en este momento: mirar por la tuerca. Tiene como 10 usos, me dijiste. Ok, hizo 3. Sí. Apunta una vez más y dispara. Pega, hace un montón de daño. Nunca hizo tanto daño. Lo recibe este. Sigue vivo. Ah, está la resistencia loca del bárbaro cuando queda en uno. Chaga. Estaba hablando de Chunido, te estaba muteado. Visto de que Kaiden acaba de pulverizar a todo lo que tenía delante, la miro albóndiga en el piso. Mi cuerpo está temblando, mi voz está quebrada, mis ojos están llorando. Las marcas de las lágrimas pasan por encima de las marcas de la sangre en la que estoy cubierto. Y de nuevo, mirando hacia donde está Baggins, hacia donde está Doom, las nubes del viento me abrazan nuevamente. Y solamente pienso en estar detrás de ese tipo que clavó sus garras en los cuerpos de mis amigos. Y lo siguiente que sé es que estoy a su lado. ¿Otra vez? Ay, casi. Ay. Bueno, ¿por qué tengo la regla puesta acá? Ah, acá, listo, perdón. Lo siguiente que estoy es que estoy delante de ellos, con mi escudo por delante,
poniendo mi espada encima, como si se tratase de un romano o un espartano a punto de pelear, mirándolo directamente a los ojos y haciéndole saber, incluso sin palabras, que si él está furioso es porque todavía no me había visto a mí. Y mi primer ataque. ¿Qué haces? Sí, está en el siguiente cuadro, ¿no? ¿Claro? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Ok. Dioses de los dados. ¿20 pega? Sí. 19 de daño. 19 de daño. Ese es mi primer ataque. Ya el bárbaro está exhausto. De hecho, lo último que hizo durante estos momentos fue recibir diferentes tipos de golpes y ataques. Le dispararon, lo aturdieron, lo electrocutaron. Y ahora, ¿eh? Le quemaron la cola. Le quemaron la cola. Y ahora una espada se hunde en su hombro. Y mira, están las últimas. No le tiene miedo a la muerte. Suelto mi escudo. Lo tiro hacia uno de los lados con mi espada aún clavada en su hombro, cuello. ¿Sí? Le agarro una de las manos. Esto es grappling. Y hundo mi espada aún más en su cuerpo, haciendo que todo lo que tenga en el camino, el acero, sea expulsado hacia atrás entre el pelaje sangrante de la criatura que tengo delante. Un pequeño... ¿Qué pasó con el Jack pacifista, man? Duró 5 minutos. Le hicieron daño al bondia. Tenés ventaja, no sé cómo... Sí, no sé cómo calcular el daño porque ese golpe ya está dentro. Tira daño. Ok. A ver. 10 más 2 porque estoy al coso. Con una expresión de... No hay odio en su mirada, sino hay respeto de guerrero a guerrero. Tal vez incluso entra más por el lado salvaje de él. Los dientes de él se aprietan fuerte mientras vos te mira sin dejar de parpadear un instante. Con la mirada clavada en vos. Hasta que sus fuerzas ceden, su cuerpo cae al suelo. Cuando su corazón deja de latir, es que mi acero deja de vibrar. Es entonces cuando mis manos se abren al fin y dejan caer su cuerpo al piso. Mi espada ensangrentada, como está, va al piso, justo al lado de mi escudo. Lo único que atino a hacer es correr, mirando a los lados primero, viendo que Durn ya está de pie, viendo que Baggins está de pie. Mi prioridad es el bondio. Sí, vas a ver que Kaiden está de rodillas, como tocándolo, y tiene unas lágrimas en los ojos y está diciendo albondiguitas. Acercas al bondio y vamos a la pausa. No se vaya a ningún lado, gracias por acompañarnos hasta acá. Son 5 minutos, va a ser re rápido esta cosa. Estoy seguro que va a ser re rápido esta cosa. Te das cuenta de que a mí después si te encontrás conmigo, León. Voy a buscar a Wey, boludo. Si podés. Ya volvemos, no se vaya a ningún lado.
Ahora sí, ¿qué tal? Volvimos, como les dije, fue rápido. Antes de irnos a la pausa, el grupo tuvo un gran encuentro con los pescadores, los mejores pescadores, que encontraron su fin en manos de nuestra querida tripulación. Lo último que había pasado es que Kaiden estaba de rodillas llorando frente al cadáver, perdón, al cuerpo de Albondia. Y Jagger corría desesperado. Nunca la vieron llorar a Kaiden, además, nunca. ¿Cómo? Te juro que tú casi te pego. Bueno. ¡León! No te atrevas. No te atrevas. ¿Qué hace Jagger? Van a ver todos un piñón en el stream. ¿Qué hace Jagger? Sé dónde vivís. Corro a abrazar al Bondiga. Siento sus latidos, siento que está vivo. ¿Hace una tirada de medicina? Seis. Ok. Entonces, abrazándolo, poniendo mi cabeza contra él. Albondiga. Arriba, Albondiga. Mariposas, mariposas, mariposas. Bosque, mariposas, agua. Cosas vivas, cosas vivas. ¿Qué está haciendo Vines ahora? Yo estoy de espaldas a eso, estoy revisando que Edur esté bien. Edur camina lento hacia Gone. Uno. Ese es mi review file. O sea, si la criatura está muerta, le doy un punto de mi vida. Para que vuelva a la vida. No está muerta. ¡Limón! Estaba llorando, yo ya. Estúpido. Pero no se despierta. Y necesita recuerdos. Kaiden va a tirar mensaje. Y con mensaje va a ser algo que venía practicando desde hace poquito. Se va a sacar rápido el guante y va a tocar la arena. Y va a pensar el recuerdo de la arena, el recuerdo de la arena. Y ese recuerdo se lo va a tirar al Bondia. Porque le está dando como unos bocadillos de memorias que tiene ella. Y va a hacer lo mismo con. Va a mirar el. No sé. El cielo. Va a mirar el cielo. Y oh, mira esa nube que tiene una forma rara de coco. Y de nuevo, agarra ese pensamiento y tú, un bocadillo, y se lo tira. Te pasás estos pequeños recuerdos. ¡Ay, esta música de mierda! Y es como si no estuviera ahí algún día. Nada, no siento nada, ni con mensaje tampoco, no siento que está su conciencia ahí. Pero no está muerto. Kaiden quiere hacer algo loco, va a poner la mano. O sea, Jagger lo debe seguir abrazando. Va a poner la mano entre los ojitos. Y quiere. A ver, a nivel mecánico es identificar. Pero quiere entender en qué parte o en qué, no sé, subconsciente o a dónde está refugiado el Bondia. Bien. Lo vas a hacer. Imagino que con mucha intensidad lo va a hacer caer, ¿no? Sí, con. Haceme una tirada arcana. Ay, fastados. Me está temblando la mano. Ok. Pones la mano sobre la cabeza de Albondia, seca.
cabeza del bonito. Y empezás a buscar, por identificar. Sentís un calor sobre tu mano. Abrís los ojos y Edur también puso la mano arriba tuyo. De tu mano. No está haciendo nada, él. Buscas y buscas y buscas. Está perdido el bonito. Está ahí adentro. Está perdido. Ok. Lo llamo a Baggins. Baggins, ¿puedes traer agua? Sí. Y empiezo a llamarlo. Y le digo a Dur, ay, Dur, sé que no te gusta, pero... Y le tiro con mensaje, sé que no te gusta, pero intenta llamarlo. Y él me va a poder responder a mí, y como que yo voy a intentar transmitírselo, y le voy a decir lo mismo, Jagger. Vení. ¿Algún día? Estoy... Y se, golpea las piernas. ¿Vení? ¡Como si fuera tu amigo! ¡Tonto! Y así llamó a mi hija. ¿Cómo llamarías a Cal? ¿Cal? ¿Y le harías eso? No, está bien. ¿Algún día? ¿Vení? ¿Hay comida? Eso. ¿Qué come? Recuerdos lindos. Pensá en... algo que te haya gustado y que no tengas miedo de perder y dáselo al bombiga. Pero no... Y si no querés perder eso, yo estuve pensando en las cosas que hay acá y... Cierra los ojos, Edu. Bien, eso. ¿Los demás qué hacen? Yo voy a buscar agua. Yo estoy concentrado en cerrar cada una de las heridas que tiene Almondia en su cuerpo. Una sola. Bien profunda. Bien, poniendo mi mano encima entonces, un pequeño brillo sale de mi mano y se cuela a través de los cortes que tiene en la piel. Y no, a pesar de que la carne sana, parece demorar mucho. Estoy ahí tratando de sanarlo. Y miro al resto, realmente no sé qué hacer. Estoy... Eso como que ese sentimiento parece ser compartido ahora mismo. Vines vuelve con un balde con agua. ¿Qué haces? ¿El balde es lo suficientemente grande como para meterlo adentro? ¿Eso es lo que vos querías hacer? Pregunto por el tamaño del balde, si no simplemente le voy tirando agüita por arriba. Ah, si no, sí, podés traer tipo un balde grande con agua. Si es grande como para meterlo, intento levantarlo, fallo. Imagino que te ayuda Jagger y Edur seguro, sí. Con mucha delicadeza. Kaiden, el grupo estaba desesperado. Ay, León. ¿Qué haces? Bueno, caen con lágrimas en los ojos, les va a decir, bueno, les voy a dar un mensaje a todos. Ese mensaje, intentan pasárselo al bóndiga, ¿sí? Como cuando me responden a mí. No sé cómo explicarlo, pero es como cuando me responden a mí cuando yo les tiro mensaje. Piensen en eso con mucha fuerza y concéntrense en el bóndiga. ¿Y quieren poner su mano arriba de la mía? Edur pone. Bueno, y el mensaje que le va a transmitir Kaiden a Albóndiga no tiene imágenes, tiene como sensaciones y colores y sonido. El sonido es como de olas, porque se acuerda de la primera vez que con Cal y Baggins llevaron a Albóndiga a un río por primera vez allá en Siramur y que se quedó dando vueltas alrededor de él. Los colores, piensa en colores que a ella le recuerdan a, bueno, la libertad, que básicamente es el mar, poder mirar arriba el cielo, el azul, estar en al aire libre, en mar abierto, en el nube solitaria. Porque si bien le re gustó el Palacio de las Luces, se sintió como atrapada y sabe que Albóndiga nació ahí en cierto sentido. Y la sensación empieza a ser como cálida. Y termina siendo como una llamita. Y Kaiden piensa en la linternita que hizo Baggins, a la que le dio patitas.
y es como una llamita en medio de la oscuridad que está saludando y llamándolo. Es como una mezcla de todas esas cosas que está intentando transmitir Kaiden. Hermoso. Todos, imagino que colaboran con esto. Sí. Como pueden, digamos. Bien. Sí. Haceme una tirada adicional, Pachi. De arcana o de persuasión, la que vos quieras, con ventaja. Gracias a tus compañeros aportando el sentimiento. Ok. Va a ser arcana. No, nunca se comunicó con el Bondiga mediante otra cosa que no fuera la magia. Va a ser arcana, definitivamente. Ahí va la primera. Acá va la segunda. Ok, la primera. Bien. No me enveneno con la manito de Baggins abajo. Ah. Kaiden cierra los ojos. Es transportada. Está ahí todavía, con el grupo. Okay. Esto estaba preparado hace un tiempo. Claro, no el dragón tortuga fantasmal, pero sí destruirnos al Bóndiga. Te encontrás en un charco muy muy pacífico, como lo es, tiene una pequeña catarata en un costado y hay 6 albóndigas, cada uno distraído, con la misma expresión de siempre, ocupado en algo. Atrás tuyo aparece Jagger, aparece Dur y aparece Vines. Estos albóndigas, cada uno tiene un ojo más brillante que el otro. Todos diferentes. ¿Qué van a hacer? Yo creo que los ordenaría para ayudar a entender dónde están. ¿Vieron que cada uno brilla distinto? Cada uno tiene un ojo más brillante que el resto. Claro. Entiendo la idea, entiendo la idea. Pero pregúntenle si quieren. No lo hagan. Okay. Y si se quedan ahí quietos o se resisten, bueno, los dejan. Ok. Bien. Sagrado, un paso adelante. ¿A cuál vas? ¿Al primero que tengo a la derecha? Este de acá. Sí. Pero me paro enfrente, lo veo y veo qué ojo le brilla. A ese le brilla el... sería el de abajo a la derecha. Ok. Entonces... algún día... abajo derecha. ¿Puedo moverte un segundo? Y lo empujo un poquito a ver si flota a mi movimiento. Bien. ¿A dónde va Baggins? Voy al que está atrás de todo, a la derecha. ¿Acá? Ese. Bien. A ese le flota, le brilla el de abajo a la izquierda. Ok. ¿Algún día? Vamos a juntarnos todos, ¿sí? Así seguimos nuestro viaje. ¿Dónde va Kaido? Kaiden va a ir a el que parece que está más alto y de la nada va a flotar, así, muy lento. No está flotando, está pegado en la liana. Está pegado en la liana. ¿Y yo llego a la liana o...? Está a 1 metro, a 2 metros de altura, no es muy, okay, muy alto. Kaiden entonces va a pensar en su mano de mago y va a acercar la mano de mago frente a la cara de su albóndiga, va a saludar y le va a decir... ¿algún día crees bajar acá con nosotros? Y lo va a ir como guiando para que haga como hace él, que rode por la liana.
Y que baje por toda la circunferencia del árbol. Necesito de todos una tirada de amor. Sí, es una tirada de carisma. Solo carisma. Carisma puro y duro. ¿Edur a cuál va? Edur va al que está dado vuelta en el lago y va nadando como una rana. Carisma. No, las de arriba o las de salvación, no, las de arriba. Solo carisma. Crítico. Ay, increíble. Ah, bien, ya. Tienen inspiración, les aviso. ¿Yo también? Sí. Ay, no, pero me da miedo si sale peor. Te doy mi más 4. Gracias. Bien. Pará, ¿por qué yo hice una tirada de salvación de carisma? Nadie te está atacando a carisma. Es solo... No, el instinto. Para tiro de nuevo, porque ese es un más 2 y no debería ser un más 2. Dale. Y voy a usar mi inspiración. Ahí va. Bien. Volví el mismo número. Sí. Bien. Nos van acomodando. Queda uno solo. Que no fue nadie. Perdón, dos. Sí. Este de acá. Uh-huh. Y este de acá. Bueno. Los albóndigas. Los miran con el ojo brillante. Los otros se mantienen adelante. Acceden y dentro de su mente sienten un saludo. No es muy distinguible, no es un hola, no es un cómo estás, sino es como reconoce que algún día que ustedes están ahí y los acepta. Me olvidé de Edur. Edur también. Quedan dos. Voy al que está más al fondo. Y le pido que venga conmigo. Y de nuevo lo voy empujando como con un dedo. ¿Y el otro quién va? Que lo mira Vince. Como que se queda ahí conteniendo todos los albondiguitas. Vos contenelo, yo lo acerco. Sí. Vamos. Tiradas de carisma, ¿no? Están intentando darle a... Sí, justo a eso. Yeah. ¡Oh! ¿Cómo no? Voy a usar mi... Dale. Usar tu inspiración. Yo me sumo de otro más 4. Dale. Ok. 16. No, es más 5. No es más 4. Uy. A ver, lo puede convencer. ¿Cuál era? ¿El de atrás del todo o el de adelante? El de atrás de todo, sí. A ver, le habla y le expresa. Con esta conexión nueva que tenés con el albóndiga, reconoces que él también es un ser muy arraigado a la naturaleza. No lo había identificado del todo antes. Pero tal vez es tan ajeno, es tan diferente a todo lo demás, que es raro reconocerlo. Simplemente, o sea, tiene la forma de una rana, pero de todo lo demás de su ser se aleja de lo conocido. Y... da miedo. Y si vos sos un animal y te encontrás una albóndiga por ahí, sería feo verlo. Ok. A Baggins, ¿cuánto sacaste? Era un 9 más 5, 14. Ok. Muy lento, muy a poquito. Te mira el ojo, te reconoce también y se acerca. De a poco los van acomodando en el orden de sus ojos. ¡Ey! Gracias por la suscripción. ¡Qué grande! Decir mago. Gracias. Bien. Los albóndigas brillan. El ojo de cada uno se unen en uno solo. Que crece, se hace grande. Todos los demás desaparecen. Uniéndose en este mismo albóndiga. Cara pestanea con todos los ojos. Y vuelven a la playa.
En la playa está el Bondia mirándolos sin cambiar su mueca. Estúpida música. Algún día no expresa absolutamente nada, como siempre lo hizo, como es esperable de él. Pero está bien. Está vivo. Y gira, okay, gira sobre su propio eje en la palangana que le trajo a él. Edur lo abraza. Sí, Kaiden también, y está llorando. Como que lo estruja un poquito, ¿sí? Como el dibujo de... que hizo Lu de Vines y el bondita que hace con los cochetes. Y Vines y Jagger. Pat pat chiquitito. No quiero llorar, Catorio. Vines está casi desmayado. Está todo exacto. La escena se relaja un poco. Jagger, mientras le hace pat pat, ve como el espíritu del dragón tortuga vuelve volando por el cielo, pero moviéndose como si estuviera nadando. Más relajado. Más tranquilo. Conectando con él. Sentís un calor en el pecho. Ahora sí. Ahora sí está en paz. Antes de irse, gira en el aire. Y vos ves como otros dragón tortuga chiquititos, espíritus, salen de los huevos despegados. Y flotan con él. Hacia el cielo. Hay uno solo que no. Uno que se asoma por el cascarón del huevo, mira a todos sus hermanos, todos y cada uno, y decide quedarse adentro. Voy a correr hacia ese huevo. Voy a abrazarlo. Abrazar. Porque es bastante grande. Es enorme. De hecho, el cascarón es escamoso y duro. Y abrazas así. Se siente rugoso. Tiene... Me voy a pegar mi oído. ¿Eh? Me voy a tratar de escuchar si hay algo dentro. ¿Tira percepción? ¿Puede ser naturaleza? Sí, puede ser naturaleza. ¿Medicina? ¿Sí? Sí, sí, sí. La que vos quieras de esas tres. 23. Muy, muy lejano. Hay un pulso. Y entre todo el caos de la muerte de hoy, y entre toda la sangre en la arena, un poquito de luz y de vida, más allá de la nuestra y la de nuestros amigos, hace que mi pecho se ilumine un poquito más. Y hace que mi sonrisa vuelva a mi cara. No solo Albóndiga está de nuevo con nosotros. Creo que tenemos un invitado más. Y levantando el huevo muy despacito. No es frágil para nada, No es frágil para nada. Pero no lo quiero molestar. Está bien. Tiene el tamaño de un barril grande. Lo voy a cargar en mis brazos. Voy a dar unos pasos hacia el resto. Bueno, ahora tenemos un huevo de dragón tortuga con nosotros. Y adentro hay un pequeño dragoncito tortuga. Pero esa... ¿Por qué? Y si no me falla el oído, no le falta mucho para nacer. Ay, ¿y pero no nos va a comer cuando nazca? No, seguramente tendremos que tener algo preparado, aunque no sé, yo creo que... ¿Qué quiere ir al mar? Podríamos llevarlo al nube hasta que eclosione y soltarlo en el agua. Escuchan ahí un... Es que no hay mucha gente. Viniendo desde... ¿Por dónde vienen ustedes? Desde la entrada esa. Escuchan una voz. Conocida por Vines y Caen. Que dice... Patético. Ando por un animal.
Un hombre anciano de armadura oscura, de pelo corto y blanco. A su lado, un gnomo con un guardapolvo. Mira la escena desde la colina. ¿Y hasta acá llegamos hoy? ¡León! ¿Por qué siempre nos haces esto? ¿Por qué siempre me sorprende que nos hagas esto? Yo ya debería saber que va a pasar esto. Me hiciste gastar todos los slots altos, ¿eh? Porque Kaiden le iba a tirar cacas y más cacas en la cara sin parar. Mira, la bola de fuego. Hoy no puedo creer esta sesión, lo compleja que fue en y todos sus momentos. Ay, por favor, quiero llorar y no puedo llorar. Fue una sesión impresionante. Tuvimos la complejidad moral al principio de Jagger, que no sabía qué hacer. Bueno, después el Jagger pidiéndole lo del espíritu de la tortuga fue genial. Instantáneamente empezó el combate, que fue re intenso. Duró, creo, 3 rondas. Se sacaron las manos. No, fue una locura. Fue una locura. Después de eso pasó lo de albóndiga, que lo tengo preparado hace como un año y medio. ¿Por qué? Por las dudas, por las dudas. Ay, León, sos... les gustó, no, les gustó la parte de albóndiga de unir. Sí, fue fantástico. Y les voy a decir la verdad, gracias a todos los dioses que tenemos a Kaiden y su fantástica inteligencia. Yo podría decir que estaba arriando albóndiga 10 días adentro. Vamos a llevarlo al hospital. Capaz que porque solamente lo conoce mucho. La verdad que increíble sesión, chicos. Yo estoy... No lo puedo creer. Lo lindo que jugaron, lo bien que me hicieron, lo bien que resolvieron todo. Fue impresionante. Gracias al chat que están tirando todo. Sí, el chat estuvo ahí. Ay, cómo me hicieron reír. Fue impresionante. Los que depositaron dragones de tortuga. Recibieron dragones de tortuga. Dijo en un momento. Ay, no. Ay, no. No. Los momentos tiernos que hubo sobre la parte de albóndiga, de la tortuga, impresionante. Estoy que nada, me saco la capucha enfrente de... Sé que me pasó algo muy loco, y es que de la misma manera en la que yo me imaginé cómo se verían los espíritus y cómo sería esa interacción, la describiste y jamás nos habíamos puesto de acuerdo en cuanto a eso. Y eso es una locura, porque compartimos nuestras mentes, cual albóndiga, una mente colmena, que funciona de la misma manera, y este es fantástico. Sí. Lo que se consiguió hoy no lo puedo creer, fue inmensa esta sesión. Muchas gracias a todas las personas que nos siguieron. Chicos, la verdad, hoy se lucieron, hoy no lo puedo creer, fue chat, impresionante. Gran sesión. Y les agradezco a todas las personas por verlo. No me acuerdo cuándo va a estar disponible este capítulo. No puedo pensar. Pasó de todo. Encima los tabaxi eran los mejores pecadores. Necesito un meme con algo de los Simpsons que diga eso. ¿Cómo vas a poner a un bárbaro a pegarle a Dur siendo nivel 2? Sí, no. No, me encantó, increíble ese bárbaro, no lo podíamos bajar. Sí, son re duros. Yo igual estaba aterrada del chabón que me resistió el temporal shunt y que encima me sacó el volar. Por eso lo tenía que congelar o lo tenía que congelar al chabón. Sí. Perdón, sí. Momento violento cuando le corto la cabeza a uno y atravieso a él. ¡Es que la carita de mero! ¿Dónde está el hippie amoroso? ¡Man! ¡Qué feo! Psycho Killer, pero en 2 segundos. Pero si tenemos no. Una tortuguita linda, ¿verdad? No, sí, soy amor de nuevo. Muy ¿no? bien ahí, Vines con la tuerca esa. Al final Edu lo usó un montón. ¡Qué locura eso! ¡Qué buen momento! Es así. ¡Es hermoso ese efecto! ¿Cómo eligió Edu usar ese ítem? Fue muy inteligente. Se acaban de dar cuenta que ahora Vines tiene la potestad de inventar cosas que son tecnología y magia, meterlas en el mismo lugar. Es una bomba de tiempo esto ahora. Bueno, tremenda sesión. Vamos a ir al outro ahora y vamos a hacerle reír a alguien.
Así ustedes siguen viendo gente jugando rol. Muchas gracias. Después, antes de irnos, también quiero los anuncios de cierre que no me quiero olvidar. Este domingo se estrena el nuevo video sobre campañas oficiales que estamos haciendo. Sí. Espero que les guste, estuvo re divertido grabarlo. Y por último, hace poquito llegamos a los 3.000 seguidores en Instagram. Sí. Queremos agradecerle un montón. Tenemos 10.700 en YouTube, que es un montonazo también. En Twitter hay otro número diferente. Muchas gracias por todo el cariño que nos dan, por toda la compañía. Y si van a ver este capítulo en diferido, denle like, comenten y esas cosas que nos ayudan todavía más a llegar a más gente. Y es increíble. Un amigo, una amiga que piensan que les puede gustar todo esto que estamos haciendo, recomiéndenle un capítulo de Anurem o un capítulo de Vampiro. Le pueden decir que lo escuchen en el auto mientras van a trabajar, que lo escuchen en el colectivo, en el ómnibus, mientras van a estudiar, o simplemente mientras lavan los platos, y les podemos hacer compañía. Y si tienen muchas, muchas ganas, pueden ir ahora y dejarnos un comentario en YouTube, que nos ayuda muchísimo. Sí. YouTube y su algoritmo saben que son cosas raras. Y estamos trabajando mucho, mucho, mucho para traerles un montón de contenido que está muy bueno. Los que quieran pasar por YouTube y dejarnos un comentario chiquito, aunque sea solo decirnos un hola, a nosotros nos ayuda inmensamente. Y se los agradecemos un montón. Por cada comentario y por cada like en YouTube, nuestro trabajo se ve recompensado con que llegue a más gente. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Así que les agradecemos a todos por sus comentarios. Y yo ya soy todo emoción y sentimientos, así que nada, gracias gente por quedarte con nosotros. Sí, gracias a todos los follows, todas las suscripciones que hubo. Muy, muy linda sesión. Hoy fue un hermoso día de rol. Mañana tenemos Vampiro, que va a ser otro cantar. Así que lo esperamos a las 9:30. Y ahora sí, vamos al outro. ¿Y el domingo? Y el domingo tenemos otra partida. Sí, no, venimos con para rato todo. Vamos al outro y vamos a hacer la realidad. Chao. Chao, gente. Muchas gracias. Gracias por compartir nuestro sufrimiento hoy.